Quiero muchísimo, lo admiro mucho más y tengo el honor de que esté hoy aquí con nosotros en Chico, el señor Micho Peñavera, amigo, sí. amigazo. Es un placer, es un placer este verte siempre de verdad. Gracias, mano, igualmente. Acá andamos ahora, ¿no? ¿Qué dices tú de gira? ¿Andas de gira? Ajá, tantito. Era un chiste muy viejo de la bala que mandamos saludos, ¿andas uh -huh. de gira y yo de colorada? Ah, Eso. Y, sí. es chistecito. Yo de las dos te decía. Tantito. Es que también viene uno a disfrutar. Pues es que también en Monterrey se ven cosas que allá en Ciudad de México, ¿no? Como por ejemplo. Pues como por ejemplo, pues este. La carne asada. La carne asada. Eh, que, 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 este, que dices tú, algunos lugares para ir allá a relacionarte. Pues a convivir, ¿no? Que dices con otras personas de mi afore. ¿No? ¿A afore? Sí, está bien. De mi salón. Eh. Dice, decía, a me gusta mucho una frase que dice Pedro Sola, le mandó del ambiente. Del ambiente. Del ambiente, ambiente así era como, sí es, se decía. Eso es muy como 80, ¿verdad? Sí. Hoy ¿Eh? ese bar es de ambiente. Pues, sí, se le pasa a uno bien. Ah, pues es de ambiente. Ajá. Este, y aprovechando, güey, que ando por acá y pues visitando a las estrellas. Dijiste onda. 80, quiere decir, ¿tú naciste en qué año? Yo nací en el 81. Ok. 14 o sea, de enero del 81. 43. 43 años. Ya acabas de cumplir en enero. En enero. 43. Sí, cada año cumplo en enero regularmente. ¿De veras? Cada año y el mismo día y se me hace una coincidencia increíble. Claro. Pero así Creo bueno que no es el 29 de febrero, ¿no? Porque sería un pedo. Sería un pedo, tendría yo entonces 10 años. Por ahí. 10 años, no, pero no de los 43. tengo. cuarenta y tres 43. Tengo 43 años, güey. De Tampico. Años. Tampico, Tamaulipas, este, ciudad hermosa que mucha gente dice, ay, qué hermoso Tampico. Y otros dicen, ay, también fue Tampico. Yo siempre voy a decir que está hermoso, güey. A mí me fascina ir a Tampico. Ok. Eh, ¿Qué te gusta de Tampico? Definitivamente la comida, güey. Reconocida por gente que se dedica a eso a la gastronomía, dice que tenemos una gastronomía bastante diversa por yo creo que por las influencias de diferentes estados, es la huasteca también, es parte Ajá. de la huasteca. Entonces, el asunto de la influencia de San Luis y Veracruz en nuestra gastronomía, más eh, la influencia de la gran comunidad española árabe que hay en Tampico. Este, y toda su historia, güey. Tiene una gran gastronomía. A ver, si no te meto en pedos, dime cinco platillos que tengan esta influencia, porque es mar, debe tener mariscos, quiero pensar. Sí. Más la influencia eh, potosina, más española, más árabe. Sí, claro que sí. Mira, tenemos, eh, no sé, güey. No sé, bueno, Ahí te va. que te gusten, güey. Ahí te va. Mira, el platillo más representativo de Tampico, como el más popular, sí son los mariscos. Ajá. Eh, hay varios lugares ahí que te venden que tu fuente de mariscos con tortillas de queso, güey. Y en vez de maíz es queso. Okay. Te es tu taquito de marisco y vámonos. Eh, obviamente hay muchas jaivas. Este, el logotipo del, del equipo, ¿El equipo de fútbol, fútbol? de la jaiva brava, de Tampico Madero. ¿Alcanzaste eh, a, a algún partido de, de, de fútbol de es, Tampico? Es que no soy un fan del fútbol, fíjate. ¿En ¿El, ¿El Estadio de Tamaulipas? En el Estadio de Tamaulipas. El estadio, ahí está en. En Ciudad Madero, no sé, me acuerdo, si sí, por la Jalisco. Fíjate y... que había una historia, yo me gustó el fútbol. Sí. Ahorita ya mucho menos, pero antes había una historia. No sé qué tan cierta es, eh, quiero que tú me la, uh -huh. me la, me la puedas este, corregir. Ya sé para dónde vas. Ya sepa dónde no, vas. no es, no es el, el, ni, el, ni el panteón ni, el, ni la cantina. No, ya sé cuál es. Bueno, a ver, la historia es que decían que la línea de en medio del Estadio de Tamaulipas ah. dividía pico de ciudad madero oh, o sea esa historia no sé si es cierta o no, yo digo que no, pero no según sé. yo no okay según yo está en ciudad madero ajá o no estoy seguro, la verdad es que mire eh, o sea esa persona que me está viendo no tengo idea bien pero, pero retomando el platillo más conocido allá es la torta de la barda güey, que era es una torta que lleva de todo jamón queso de puerco queso blanco queso amarillo carne de chorizo mayonesa. Lechuga, tomate, cebolla y la estrella es una salsa de puro serrano con chicharrón. Okay. Entonces, estuvas ahí en la peda, se te quita. Ajá. Vas crudo, se te quita. Ajá. Y como están situadas en la barda que divide el centro de la aduana marítima, por eso se llamaban de la barda. Bien. Aunque antes, pues realmente eran para los marinos y toda la tripulación que venía con hambre de, después de su viaje, y la torta solo llevaba frijoles y sardina. O sea, nada que ver con lo que es ahorita. Sí, sí, sí. Pero es el más simbólico platillo de, de mi tierra. Y este, obviamente tiene mucha onda como de. Está el día de la torta de la barda y cosas así. Mucha influencia de Veracruz, todo lo que tiene que ver con la onda de maíz, güey. Uh -huh. Las gorditas, las enchiladas, este, todo eso es muy influencia de, de Veracruz. Y en cuanto a la comida española, sí hay varios lugares que te ofrecen platillos bastante diversos de esa gastronomía. Eh, en cuanto a la cultura árabe, también de repente ves algunas mezclas. Ya la última más de una década eh, la cultura coreana también se ha hace muy presente porque están en el corredor industrial que está en Altamira, muy cerca, y pues ya puedes comer perro. No es cierto, pero es que hay una leyenda urbana en Tampico de que un restaurante empezó a ofrecer en su menú perro, porque empezó a llegar la comunidad coreana. Okay. Y también la gente luego chismeaba, rumoreaba de que se empezaban a perder los perros de la calle, y okay. ya no había perros en la calle. Okay. Cuando llegaron a la comunidad coreana y de repente ya se perdían los perros de tu casa, ¿no? También. ...pero pues son rumores... ...entonces la gastronomía güey... ...es lo mejor de, de mi ciudad... ...es una ciudad rodeada de agua... ...está el río Pánuco, la laguna del Chaire ...la del Carpintero, el Golfo de México... ...entonces este... ...el clima es muy húmedo... Eh, ...sudas todo el día güey... Eh, ...pero ya hay lugares recreativos... ...y es un asunto muy familiar todavía... de eh, mi ciudad... ...y ya está bastante... ...pues diversificada en cuanto a medios de comunicación... Y siempre fue conocida como el no Nuevo Orleans mexicano, porque eh, en base a la gran fascinación que tenía Porfirio Díaz sobre la cultura francesa, Ajá. tenemos mucha onda de este tipo de edificaciones okay, ¿no? que okay. tienen que ver mucho con Nuevo Orleans. Y está muy bonito, güey, está precioso mi ciudad. Ahora, quiero entender que tú te fuiste a México a buscar oportunidades mucho mejor que en Tampico. Si hoy tuvieras, vamos a suponer que dijeras, hoy soy el representante número uno de la comedia en México. Mm. ¿Te irías a Tampico otra vez a vivir ya con una holgada economía o dices, tú no sabes que me quedo en México por las oportunidades? Esco elegiría alguna otra ciudad antes de Tampico para continuar mi carrera, bien. ya sea Monterrey o Guadalajara o Tijuana. ¿Por qué? Porque son ciudades donde hay mucho movimiento uh -huh. y que también me gustan mucho. Uh -huh. O sea, Monterrey siempre me la paso súper bien, Guadalajara igual. Y, y, y en Tijuana, güey. Son mis tres ciudades favoritas. Mucha gente se va para Querétaro, pero yo, a pesar de que me gusta mucho y le tengo aprecio al público de allá, eh, me hallo más en estas tres ciudades. Tampico lo veo más bien como una ciudad para regresar, para retirarme. Ya. Cuando, de hecho, no lo consideraba así hace años, güey. Pero últimamente sí lo he pensado. O sea, sí me gustaría como pasar mis últimos años ahí. Eh, pero para vivir, no. O sea, para vivir esta etapa, no. Entonces, de aquí a los... X, no sé, ¿cuánto tiempo te gustaría estar de comediante? Híjole, mano, pues mira, pues yo creo que es una profesión muy noble en el sentido de hasta cuándo la puedes ejercer. Eh, no he llegado a explotar todavía un potencial al 100% en cuanto a popularidad, aunque ha ido crecido, creciendo con los años. Cada año me va mejor en cuanto a números, en cuanto a oportunidades de show y en cuanto a oportunidades en algunos medios de cine, comerciales, este, guionismo. Estoy muy diversificado. Yo siento que incluso después de retirarme como para hacer los shows en vivo, seguiré eh, como podcaster y seguiré como guionista eh, y como maestro de comedia, que es lo que hago hace años. Y eso me permitirá retirarme, a lo mejor nunca retirarme. Uh -huh. Pero en shows en vivo yo sí me veo por ahí de los 60 y córrele, andando por ahí, todavía viajando y dando shows. Sería lo máximo para mí. Sobre todo porque justo eso es lo que queremos todos, güey, como hasta dónde va a llegar tu popularidad. Eh, yo estoy muy consciente que de acuerdo al nivel de privilegios donde estoy, aunque cada vez ha ido cambiando la, la, el sistema en cuanto a eso, pero, pero estoy seguro que va a haber cierto tope, o sea, donde yo ya sea lo máximo que puedo llegar y, y no va a ser como en el top top, pero, pero sí es importante decirle a la gente que a pesar de eso cada año uno vive mejor y, y, y tienes lo que para ti es el éxito, pues para, es diferente para cada persona. O sea, para algunos es estar en el número uno de popularidad y para otros es mejorar tu calidad de vida cada año, ¿no? O sea, o disfrutar lo que haces, que es la, el origen de por qué hacemos cualquier cuestión artística. Tú ahorita dices que te diversificaste, es decir, o, te, o sea, eres un tipo diversificado en guión, en podcast. Todo esto te lo dio a la comedia, me, me quiero pensar. Sí, sí, Hazte cuenta que... Es, es curioso, güey, porque yo creo que son causalidades más que casualidades. O sea, yo cuando estaba chavo estuve en grupos de teatro, en grupos de canto, en grupos de ensayismo, poesía, cuanta cosa. Y después, pues ya sabes, el vivir en una ciudad como Tampico, donde no hay mucha o no había mucha cuestión cultural eh, para estudiar algo que tuviera que ver con el canto o el teatro, o la actuación. Eh, y también la presión familiar de, ¿sabes qué? Pues es que dedícate a algo que te vaya a dejar varo, porque ese es el principal prejuicio que se tiene. O preocupación del pa de los papás, ¿no? Sí, una que preocupación hijo, natural. Que mi hijo que, se pueda mantener solo. ¿no? Que se pueda mantener y pues que se vaya de la casa, ah, ¿te crees? O sea, que se pueda mantener y tenga una carrera, güey. Entonces, <laughs> pues yo me acuerdo que mi familia era esto de que ahí vas otra vez al ensayo de teatro y otra vez y eso que te va a dejar y, y etcétera, ¿no? Y entonces empecé a estudiar mercadotecnia, que es la carrera que escoge uno cuando no sabe qué estudiar. Este, saludos a todos los mercadólogos. Saludos, todos los mercadólogos <laughs> la mayoría estando peros ahora. Y publicistas y diseñadores que hacen estando. Saludos. Saludos a todos eh. Este, Sí, estudié Mercadotecnia. Eh, empecé a trabajar como desde los 17, güey, en diferentes ondas, de, que de Pizza Hot, que, que en un hotel, que en un Soriana, que en un Santander, Carrefour, Costco. Tuve muchos trabajos, güey. Y casualmente, cuando... ¿Uno está... tiene que ver con otro? Perdón que te interrumpa. nada no, que ver? No, o sea, era En Santander solo... me imagino que eras, ¿qué? ¿Cajero? En la mayoría estuve en el área de cajas. Ajá. este, También en CNA como jefe de cajas. En Soriana, cajero. En recepción, pues de, en el hotel de recepcionista. En Pizza Hut haciendo pizzas, güey, desde morro. Ya. Estudiaba la prepa y ya sabes. Te paras cinco y media para llegar a las siete de la prepa. Sales a la una. Te vas todavía, te das el lujo de tener tu ensayo de teatro, güey, o tu clase de voleibol, o, pues, ¿por qué? Pues, homosexual. Y entonces ya después de ahí te vas a, a trabajar a Pizzajo de 3 a 11, sales a la 1, bueno, sales a las 12, agarras un camión al centro y luego otro para Ciudad Moradero. O Madero, sea, tú estás, es que me queda, perdóname que, que haya, me haya así como clavado, pero tú estás como estereotipando el deporte. Con la homosexualidad, es decir, no. si juego voleibol, tengo tendencias. No. Si ensayo en teatro, puedo. No. no, ya nada más faltó que me dijeras si soy niña exploradora, cara. o sea, este, obviamente hay, hay, cliché, hay clichés, güey. Yo así ando regularmente en mi podcast, güey, tose y tose también. este, Ya no te voy a hacer reír. Este, mira, eh, hay clichés, güey, que son... Por algo son clichés, por Ajá. lo repetitivos que son. Sí. Es, es por algo son clichés. Entonces, no se ofenda usted, pero hay clichés. Si estás en boli, teatro, canto y eh, Yo jugando pues, le decía a un maestro, un uh -huh. maestro, este él era entrenador de voleibol, pero pero entraba, era el de educación física, entonces entrenaba voleibol y entrenaba softbol, entrenaba uh -huh. Y yo le decía, "Es que el voleibol es para niñas." Uh -huh. Y él me decía, "Ponte a ver voleibol." Ya ver el día que ocupas, o sea, que te den un, un, un balonazo en el hocico ah, para que veas sí. que no es de niñas. Sí, ya me tocó. También se me dio un balonazo en el hocico. También la mayor parte del equipo donde yo estaba era heterosexual. Sí, sí. Pero si ya juntas voleibol con teatro, con canto, con diseño gráfico, con este, O sea, en combo. Pues ya es un combo, güey. Casi inevitable, innegable. Que, pues, este, una amiga más. Sí, o sea, no, nos, no nos hagamos, muchachas, ustedes lo saben. Entonces, este. Pues trabajé de todo, güey, desde muy morro. Te digo que esta, esta cuestión de, de, de levantarme muy temprano, dormir muy tarde para seguir trabajando en el Pizza Hut y después pasarme de un trabajo a otro. O sea, aprendí muchas cosas y ahora todo eso me llevó justo después a que mi carrera de marketing fuera de alguien que realmente conocía piso de ventas, güey. Sí. Entonces, cuando yo estaba. Realmente no me fui de Tampico a Ciudad de México. Más bien por una cuestión de casualidad, eh, no buscando una oportunidad ni nada, sino que mi hermana le ofrecen un trabajo en Cuernavaca, se lleva a mamá, yo me quedo en Tampico como seis meses y después me fui a Cuernavaca. O sea, fue cuestión pues, de que yo todavía estaba chavo y necesitaba estar con mi familia. Y ya en Cuernavaca mi ¿Y vivías con quién? ¿Con papá? No, mi papá vivía en ese momento con mi hermana la mayor, Ajá. allá en Tampico, y yo vivía eh, desde que se separaron, cuando yo tenía nueve años, nos fuimos mis hermanas y yo a vivir con mamá y después este mi hermana ya teniendo su casa mi hermana Adriana que es la mayor ya recibió a papá en su casa y nosotros vivíamos con mamá y entonces salirse a Cuernavaca mi hermana Claudia la de en medio y mi mamá enseguida me fui yo a los meses mamá fue por mí yo me iba a quedar en Tampico güey solo yo me iba a quedar o en sea, Tampico viviste solo. solo en ese momento es sí. la pregunta y esa era la idea Bien. esa era la idea yo a mis 18 años vivía solo este trabajaba en un Soriana estudiaba la carrera de mercadotecnia y mamá fue a verme un lunes con la firme intención, güey, de que me fuera a Cornavaca porque ella preocupada, obviamente, y fue lo mejor que pudo hacer porque yo ya me estaba destrampando lo que nunca en Tampico, viviendo ciertos excesos. Entonces mamá va por mí un lunes, según nada más a verme, el viernes yo ya estaba en Cornavaca. Güey. ¿Cómo se entera tu mamá que estás teniendo esta vida? No se entera, no se entera. Ah, fue de causalidad. Fue entonces. de causalidad, lo intuye, lo intuye. ¿Tú qué estabas haciendo? Perdón la pregunta. O sea, ¿Qué, ¿Qué exceso estabas haciendo? Viendo? Pues a pesar de estar en el trabajo y en la escuela muy ocupado al 100%, pero me daba tiempo de irme a, irme a los antros, que no quiero decir que esté mal, pero estaba entrando en un rush como de. en, en cuanto a prueba de cuestiones sexuales y, y de desvelo y el alcohol, y me estaba refugiando mucho en eso, ¿no? Me sentía muy solo. Entonces, llevando gente a la casa, güey, gente desconocida, etcétera, ¿no? Entonces, estaba yo en una depresión sin darme cuenta. Y ya mamá me lleva a Cuernavaca y ahí me quedo alrededor de 10 años. Y en esa inter viví también en Playa del Carmen, en Cancún y después vine a Ciudad de México. Perdón, la pregunta era: a ver si estoy en la dinámica, era: acabo de trabajar, voy al antro, me sí. empedo, conozco gente, le a la casa, tengo sexo. Sí. O sea, así era la dinámica todo el sí. tiempo. Eh, por lo menos el, el último par de meses, sí. Ok. Por lo menos sí. Estabas cubriendo, obviamente, una soledad, ¿no? Sí, estaba bastante solo y, y bastante. No, deprimido. Y no buscaste, no sé, papá, hermanos, primos. O sea, es decir, la salida fácil sí. es irme al antro, pedarme y tener relaciones sexuales. La otra salida no la buscaste. Lo que pasa es que justo coincide, güey, con mi salida del closet. Ya. Entonces, en ese inter de mi salida del closet, mi grupo más cercano eran mis primas. Eh, con las que salía para todos lados. Y en ese interior yo acaba de salir del closet, hubo cierto conflicto, malos entendidos, dejamos de convivir. En el mismo tiempo, casi, casi nos, nos distanciamos. Entonces, mi núcleo principal de amistad no estaba. ¿Porque estaban de desacuerdo con tu sexualidad? Pues, un poco sí, un poco no. Más bien, eh, les tomó como sorpresa y e hicieron lo máximo posible con las herramientas que tenían, yo creo. Primero, uh -huh. porque esta, esta parte me parece. Crucial lo que voy a preguntarte. Uh -huh. ¿Qué, te, ¿Qué te lleva a tomar el valor para decir, salgo del proceso? Eh... O sea, ¿qué, pasó, ¿qué estaba pasando por tu mente de decir, hoy es el día, lo, primero, lo preparaste, salió de casualidad? Fueron un par de circunstancias. Wey. ¿La puedes platicar? Sí, claro. Mira, la primera eh, estaba yo en la universidad y estaba yo muy enamorado de una persona, ¿no? Muy enamorado. Pero de esos amores de universidad, o sea, no era un amor real, solo estaba yo enamorado. ¿Platónico? Un mm, poco o, sí. ¿O sí, estaba, sí tenía relación con el No, persona. para nada. No, en Tampico todavía yo digo que ahorita cada que voy es, es muy bonito que ya los gays pueden andar de la mano con sus novias, porque pues, todavía no se puede salir del closet tan fácil, güey, ¿no? Y okay. hay más apertura, obviamente, los años no pasan en balde, pero en ese momento no. Entonces en ese momento no era fácil. Para mí. Nunca, nunca es fácil para nadie, pero vaya. Eh, en ese momento yo estaba enamorado de alguien, obviamente en secreto, y una de mis primas también, al mismo tiempo. Y en ese inter, pues como salíamos todos juntos. La güey, persona esta no sabía. No sabía. Ni de tu prima ni de ti. Ni de mi prima ni de, de no. mi prima, sí, porque mi prima sí es más comunicativa okay. y pues era, a fin de cuentas, lo estándar, ¿no? Sí, Heterosexuales. Sí, sí. Entonces. Eh, mi prima lloraba conmigo de cómo se sentía con esta persona y yo trataba de consolarla, porque eso nos toca muchas veces a los ah, gays. ¿Sí? Siempre nos toca ser el consejero regularmente de una mujer que está enamorada del mismo hombre que nosotros. Eso es muy común. Sobre ¿Es todo en serio? Güey, están... cuando estamos chavos es así, porque como no puedes decirlo, güey. ¡Qué es, cabrón, güey! Eh, pues es muy difícil, güey. Es muy complicado. Y sobre todo siendo familia en ese sentido de, puta, pues ni modo, güey. Pues ella va primero, ¿no? Ajá. ajá. Yo así lo veo. Entonces, así lo veía. Eh, en ese inter, pues yo me voy de pedo con mis amigos de la universidad, que somos el mismo grupo, siempre, el de la universidad y mis primas para todos lados. Entonces, eh, en ese inter, se, bueno, mi prima conoce a este fulano, también le empieza a gustar. No sé si se enamora, pero sí la trae físicamente. Yo sí, físicamente y enamorado. Y como era el típico pelado que no sabías para dónde tiraba porque de rato te coqueteaba y de rato no, pero nunca pasó nada, nunca se habló nada. Y en ese inter. Eh, ya sucedían cosas como, estos son los hechos que te digo que fueron importantes. Eh, una vez, eh, en una super peda con mis amigos saliendo de la escuela, nos, más bien nos volamos las clases en la tarde, nos fuimos a casa a un compa de valles que rentaba un depa justo por el estadio uh -huh. eh, de fútbol y compramos un cartón de caguamas, güey. Así, no traíamos para comer, pero salió por un cartón de caguamas. Yo ya estaba hasta las manitas, güey, y estaba tan tomado, güey, que se me salió. ¿No? Estaba yo sentado en un sofá ellos estaban jugando justo fútbol en el Nintendo en aquel entonces. Yo en un sofá y entonces le empiezo a llamar a este fulano y le digo, ven güey, ven. Yo ya vi no me acuerdo, me lo contaron. Y entonces que dice mi mejor amigo que yo le hacía así en mi pierna, ven güey, ven, que se sentara en mi pierna, güey. Como cualquier señor robo verde en una cantina donde hay ficheras, así, güey, güey, y que Entonces al día siguiente se habló de eso en la universidad, obviamente. Entonces empezó el rumor. Luego Viene la otra parte donde yo empiezo a salir con alguien mucho mayor, yo tenía 17, 18 y esta persona tenía 33. Y entonces mi mejor amigo un día eh, como que se dio color, me lleva a un, a un table dance, la típica, eh, de ¿qué chava te gusta? Yo te la invito. Y le dije, güey, mejor invítame una hamburguesa y vamos a platicar. Y ya le conté toda la situación. Toda mi historia de mi infierno y de mi gloria. Ahí sí. Uh -huh. Y él me conocía desde la secundaria, entonces él sabía todo mi historial y le conté de quién estuve enamorado en la secundaria, en la prepa y ahora y, en la universidad. ¿Y hubo.? ¿Se sorprendió la, tu mejor amigo en ese caso? De cierta manera sí, pero él ya intuía algo. Pues ah, era una persona con la que yo viví muchas cosas. Muy cercano. Muy cercano, totalmente, y ya llevamos muchos años de amistad. Y junto con eso sucede que este, también en una fiesta. Eh, mi prima y esta, esta persona por fin tienen ya un encuentro, y pues yo me pongo pedísimo y me salgo como así como la novela de la dueña, muchachos y muchachos, corriendo bajo la lluvia y llorando. Mi mejor amigo atrás y otro otro amigo también atrás, y me fui caminando a mi casa a diez 10 cuadras, güey, llore y llore. Entonces, ya, y también había habido otra ocasión donde justo en una pedita casera, donde yo me fui a dormir primero, se quedan mi mejor amigo, la persona en cuestión de la que yo estaba enamorada y mis dos primas yo me voy a dormir y pues sale la plática porque ya su había sucedido todo esto entonces este, mi prima les dice yo veo muy muy raro a Nicho lo veo triste lo veo preocupado eh, y creo que sé por qué y entonces mi mejor mi, el muchacho en cuestión a ah, mi mejor amigo dice creo que está enamorado y entonces el muchacho del que yo estaba enamorado dice y creo que yo sé de quién entonces ataron cabos y entonces todo esto en mi cabeza empezó a hacer mucho ruido de que ya estaba el rumor y yo no había hablado con mi mamá, güey, ¿sabes? Entonces, un día que estábamos viendo un nuevo día con César Costa y Rebeca de Alba. ¿Cómo no? ¿Cómo no? En la mañana, güey. Claro. Y era nuestro programa favorito, güey. Ajá. Pues, y cuando salía astrid Haddad o, o Pita Amor, pues mi mamá y yo clavados en la tele viendo. Y entonces ese día invitaron a los de Solos para Mujeres, güey. Ajá. En ese momento que estaba en auge. Y entonces, este... Me sentí muy nervioso y decidí hablar con mi mamá ese día. Eh, y... El, la salida del closet fue solo con ella, fue solo con ella y en el cuarto pues le dije mamá, tengo un problema, yo así lo expresé en ese momento, ahora no lo veo de esa forma, tengo un problema, este pero yo no sabía cómo decirle, güey, yo le dije, tengo el mismo problema que Mario, así le dije, Mario es... Un amigo de la familia de hace muchísimos años, compañero de la prepa de mis hermanas, y hasta la fecha seguimos en contacto, vivió temporadas con nosotros y él es gay, abiertamente gay. Uh -huh. Y entonces yo le dije: Tengo el mismo problema que Mario, pero Mario también es el nombre de mi excuñado que en ese momento estaba casado con mi hermana y se habían casado, pues porque mi hermana estaba embarazada. Sí. Y entonces mamá me dice: Ya embarazaste una chamaca. Y sí. le digo: No, ese Mario no, el otro. Entonces, para mi mamá sí fue una real sorpresa. A mí todo el mundo me había dicho que las mamás y los papás saben, pero no siempre, güey. Entonces, para mi mamá fue una gran sorpresa. Obviamente lloramos y lo que me dijo mi hijito, lo único que te pido es que no dejes de ser igual de sobresaliente en el trabajo, en la escuela. Y lo que me duele es que la gente te va a hacer daño. Y entonces yo en ese momento no estaba consciente de lo que se venía, güey. Uh -huh. Y lo que se venía fue justamente, pues, alejarme de mi familia por chismes. No de mi mamá jamás, siempre me apoyó hasta la fecha, este, mis hermanas también, pero en ese momento pues sí fue un, un antes y después güey, y coincidió con la salida no del campico de mi familia perdón la, lo huarco, no agarraste huevos, es decir, tengo a mi jefa güey, chingas demás. o sea, tengo a mi jefa que, que no me esté enjuiciando que me dice te amo que me dice estoy preocupada por ti no por, no por ti, sino por lo, el entorno lo que pasa es que justo ese año güey el, el año entre que salí del closet y se fueron ellas a vivir a Cuernavaca fue muy doloroso para mamá. O sea, al grado que mi hermana, pues desde también la. Pues el dolor me dijo: es que mamá llora todas las noches y es por tu culpa, por lo que le dijiste. Pot. Y entonces eh, fue duro. Digo, obviamente estoy hablando de un pasado muy lejano. ¿Hace eh, cuánto? Pues estamos hablando de hace. Puta, güey. ¿20 años? ¿no? Casi 25 ¿cuáles? años. 25, 35, sí, este, o un poco más. Entonces, y tu lectura hoy, que tienes 43, digo, estoy, es pregunta por mi lectura. Es decir, mamá está llorando por el do no, no porque seas gay, sino por el dolor que vas a tener. O sea, está llorando por tu sufrimiento. ¿Puede ser? Eh, está llorando por su sufrimiento. O sea, porque a fin de cuentas, también cuando tú sales del closet, tu familia también sale del closet, güey. O sea, es algo o sea, ¿crees nuevo. ¿Crees que se decepcionó tu mamá? Eh, sí, claramente. O sea, no de mí, sino de la situación. Es que tenemos que entender luego, cuando salimos del closet, de repente exigimos una aceptación inmediata y que el proceso en que dijera nuestra orientación sean, sexual sean sean dos días. Y Ajá. no es así, güey. O sea, desde la empatía y la compasión, ahora entiendo perfecto que mamá también estaba viviendo su propia salida del closet de su hijo. Y también entiendo el comportamiento de mi hermana al ver a mi mamá sufriendo y, al, y su desconocimiento sobre el tema. Pero no era por tu culpa. No, era por la situación. Entonces, como fue solo un año entre que pasa esto y se van a vivir a Cuernavaca, eh, como, como me preguntabas, pues no fue suficiente el sentir que mamá me apoyaba y me amaba, porque ella a fin de cuentas estaba viviendo su duelo y no estaba tan disponible para mí. Yeah. Entonces... Al grado de que, pues toda mi familia se entera por parte de mamá, o sea, porque ella busca este consuelo en mis tíos y, y se entera todo el mundo, ¿no? Pero al mismo tiempo me quedo solo en, en, en Ciudad de México, en Tampico. Tampico. Después me voy a Cuernavaca a vivir con mi mamá y mi hermana. Eh, empiezo ya a aceptarme un poco más, pero ha sido un proceso muy largo, güey. Al grado de que hasta hoy en terapia, güey, he aceptado mi cuerpo, mis genitales, mi, mi desempeño sexual, mi orientación. Eh, uno no termina nunca de entenderse. Pero en ese momento esos fueron los factores que me llevaron a salir del closet. O sea, los rumores sí. que mis amigos, mis circuitos... O ya sea, fue más enterado. presión social que realmente un autoconvencimiento, así lo estoy entendiendo. Sí, fue, fue una preocupación a que mamá se enterara por otro lado. Ya. Definitivamente fue eso. Y casualmente con papá sucedió hasta que yo empecé a hacer stands, güey, a los 33. Y yo nunca hablé con él del tema. Lo que pasa es que él quería ver mis videos. Le pidió a mis sobrinos, hijos de mi hermana, que le pusieran mis videos. Mis sobrinos le hablaron a mi hermana como de, mamá, papá quiere esto. Y mi hermana le habló a mi mamá, mi mamá habló conmigo. Y entonces le dije, pues tengo que hablar con él. Y me dice, pues espérame, yo voy a ir a Tampico en 15 días, mejor yo hablo con él, porque tú tienes que trabajar. Yo ya vivía en Ciudad de México. Y entonces ella habló con papá y así salí a closet con él. ¿En este proceso tú hablabas con tu papá? O sea, vivías solo en Tampico, pero hablabas con él o no? O, sí. o en Cuernavaca si hablabas, con, o sea, si había una relación con tu papá. Casualmente, sí. Siempre hubo relación, eh, pero muy, papá no era una persona muy, o sea, nuestra relación cuando se separaron era irme a buscar a la casa, ir a rentar un casete de Nintendo y se chingó. Eh, Juégale yo mis cosas. Cada yo quien... mis cosas, pero él, él se iba. O sea, vale. eh, él, yo si acaso dormía en algún lugar donde él vivía, en algún cuarto donde él vivía, un par de veces, güey. Ajá. Nada más, él siempre estaba de viaje, su trabajo siempre fue como operador de autobús. Sí. Este desde muy morro, este y él siendo de Matamoros no tenía más que nosotros como familia y algunos alguna parientela de primas y primos allá en Tampico, pero él siempre fue bastante desapegado en ese sentido. Entonces tanto mamá como yo ya hemos hablado al respecto y en terapia obviamente lo he hablado de ese desapego de parte de papá, como que esa falta de cercanía al grado de que obviamente yo desarrollé una huella de abandono, güey. Pero sobre todo, como que una lejanía en cuanto a mi conexión con mi masculinidad, sin importar mi orientación sexual. Claro. O sea, tiene que ver con, con esa parte de poder del hombre de. O sea, porque tenemos esas dos energías, ¿no? Entonces a mí me faltaba mucho esto de creérmela, mi seguridad, mi valentía, ¿no? Eh, sí, no el hecho de que tengas papá ausente es igual a ser homosexual. No, nada que ver. No, no tiene nada que ver. Bien. Porque lo mismo le pasa a las mujeres y a los hombres heterosexuales, ¿no? Entonces, sí. el asunto es como. Sí, fue muy poco la cercanía con él, eh, pero casualmente ya él hacía un máximo esfuerzo, y lo entiendo, de llamarme, aunque fueran llamadas rápidas. ¿Cómo andas? Oye, voy para tal lado, ¿y tú cómo vas? No, pues que voy a ir a un show con René Franco. Ah, qué bueno, mijito, y eche el chingazo. Sí. Ese era el asunto, ¿no? Y menos de un minuto eran las llamadas, güey, pero cada vez eran más frecuentes. Entonces, cuando mamá habla con él y le dice, oye, tengo que hablar contigo, eh, tu hijo eh, es gay, y a él le preocupa que esta relación que por fin está siendo fortalecida de tuya con él eh, se vea perjudicada. Entonces el resumen de papá fue, no, pues, ¿por qué? Si es mi hijo, eso no va a pasar, yo lo quiero y este, pues no, eso no, no, no me voy a alejar y pues ya me voy. Papá siempre estaba huyendo, güey. Papá siempre es, es el señor típico norteño que ya está... Ya vine vieja, ya me voy vieja. Ya vine vieja, ya me voy vieja. El típico señor norteño que mayormente lo ves en tu casa recargado en el marco de la puerta porque ya se va, güey. Ya. Y que ya se va al taller a arreglar el autobús y que ya se va no sé dónde, a, pues por, regularmente por la copita, ¿no? Entonces, con el tiempo lo he entendido más, he sido más compasivo y estoy en un proceso de también disculparme yo y disculparle cosas, güey. Porque al mismo tiempo yo cargo con una culpa. De cuando él estuvo enfermo, que fue año y medio, dos. ¿De qué se enfermó? Eh, él tuvo un problema de una perforación de intestino. De hecho, cayó al hospital por un preinfarto y ahí le descubrieron esa perforación. Que casualmente ahí te va una cuestión que, que es muy interesante. Eh, yo recientemente tuve un problema de di digestivo. Fui a una gastro, me hicieron estudios y tengo divertículos, güey, ¿no? sí. Los divertículos es esta onda como pequeñas bolsitas de aire o espacios. Donde se acumulan ciertos desechos en el colon y, y pues hay sangrado y hay de repente estas ondas, tienes que cuidar varios asuntos. Y me dieron un medicamento durante un Perdóname, tiempo. Perdóname, ¿qué asuntos tienes que cuidar? ¿Mane? ¿Qué asuntos te, tienes que cuidar? Pues tienes que cuidar no comer tantos irritantes, sí. semillas, etcétera, ¿no? Porque sí. se quedan ahí sí. y generan infecciones. Entonces, casualmente me entero esto el año pasado, en marzo apenas, güey, hace un año, y mi gastro me dice este diagnóstico. Me dice que ocupa un par de estudios más, que no me los he hecho todavía, güey, por, por miedo y por falta de, de dinero, presupuesto. De, de, de presupuesto. Y entonces, este, investigo y resulta que los divertículos son 40% de probabilidad de ser hereditarios, ¿no? Ok. Y entonces le comento a mamá las pastillas que estaba tomando y me dice, tú, antes de que me diagnosticaran, estaba tomando unas pastillas para el intestino que me recetaron malamente, güey, y me dice, mamá, esas pastillas las tomaba tu papá. Toda la vida. Para las ideas, para la... Todo ese pedo, toda la vida. Nunca fue al médico. Y, y eso, el principal... Eh, la principal complicación de los divertículos es el intestino perforado, güey. ¿Me entiendes? Entonces, hay un ciclo. Sí. Yo hace seis años empecé un proceso de baja de peso porque justo traía muy en la mente el fallecimiento de un tío que, que falleció años atrás. Por problemas del estómago, papá tuvo problemas del estómago, otro tío tuvo problemas del estómago. Entonces yo empecé un proceso de baja de peso estando en 125 kilos, llegada a 97. Ahorita estoy en 125 kilos, güey. De nuevo, güey. Y tengo esta cuestión de los divertículos, hay una conexión con papá, eh, hay un proceso de perdón, en, porque yo no estuve presente físicamente más que en apoyo económico trabajando en Ciudad de México, mandando para lo que se ocupaba para la operación, para los. Ya sabes, se ocupan mil cosas, güey. ¿Y eso te causó culpa, el no estar en la operación? No estar presente, porque justo yo viajé a Matamoros para la operación y la cancelaron. Okay. Entonces, tuvo que viajar mi hermana a relevo para la próxima semana que sí lo operaron. Y entonces, las últimas veces que yo conviví con papá, pues fueron muy amorosas, muy lindas. Este, dentro de cómo él expresaba su cariño. Eh, y sí, hay, un, hay una situación de culpa, como de debí haber renunciado al trabajo y largarme pero pues, ¿quién iba a sacar el dinero entre mis hermanas y yo teníamos que pagar las cosas? Entonces, de hecho, el velorio de papá fue pagado también por mis hermanas y yo, y mayormente de mi parte con dinero del stand up, y por eso el día del velorio tomé la decisión de dejar la oficina, güey, y dedicarme a esto al 100%, y ya llevo ocho años y cacho desde que falleció papá viviendo de esto. Do, do, ¿Te dobleteabas en Stonewall y trabajabas en una oficina de qué? Eh, era gerente de operaciones de una agencia de marketing. ¿En México? En México. Ya en México. Que eso es lo que me faltó decirte: que justo mi ida a México fue porque, yendo a Tampico a un evento de reencuentro de exalumnos una amiga que tenía una la prepa me ofrece el trabajo de marketing y por eso me fui a Ciudad de México y a los años se presentó al stand up comedy. Pero me me perdí. ¿Estabas en Cuernavaca? Sí. ¿Te fuiste a Tampico a la fiesta esta? Y mm. ahí en Tampico te dicen, "Oye, estás cerca de México, vete a México." Sí. Y te fuiste a vivir solo a México. Una semana después yo estaba en México viviendo solo. Sí. Sin hacer stand up. Sin hacer stand up. No, okay. yo fui a trabajar. Empecé trabajando para computadoras Acer, visitando todas las tiendas, 60 tiendas visitaba yo de diferentes eh, marcas. Y sin conocer la Ciudad de México, güey, en una pinche Qué compu huevos, así ¿eh? chiquitita, güey, que me prestó mi hermana en Google Maps. Así hice mis rutas para esas 60 tiendas. Después me dieron la, el Project Leader para Puma a nivel nacional, una agencia de marketing, la misma. Luego mi amiga puso su propia agencia, me jaló de gerente de operaciones y después me fui a otra agencia ya como ejecutivo de cuenta de operaciones. Se te iba bien, eh, económicamente. me iba muy bien económicamente. Pero ya cuando vi que el velorio lo pagué con mitad y mitad, porque yo ya ganaba más o menos lo mismo ah, okay. de la oficina que okay. del stand-up, ahí fue cuando renuncié. ¿Cuál fue tu, o sea, estoy entendiendo, ¿cuál fue tu primer contacto con el stand-up? Primero, primero. El primerito, eh, estaba yo como muy tristón, güey, en mi casa, en un departamento que rentaba yo en, en México, México Ajá. robando mi internet de un vecino. Y. <laughs> Cuando me pasaba eso yo me ponía a ver videos de una comediante española actriz que se llama Antonia San Juan. Antonia San Juan es este, reconocida sobre todo por su papel en Todo sobre mi madre. Es, es quien representa, quien interpreta a Lagrado, que es una, una persona trans que ejerce el sexo servicio. Y es icónico ese personaje de Almodóvar. Y mmm, también por varias series cómicas de televisión. ¿Antonia es mujer trans? Eh, o es mujer no se sabe ah ya ya según yo no ok ok pero todo el mundo dice que sí ok pero según yo pero no pero ella hace comedia sí es una gran actriz es yeah. impresionante wey. entonces este yo creo que no se sabe porque este papel fue tan simbólico en su carrera sí entonces este me pongo a ver videos de Antonia eh, que cuando ella conduce el festival de Canarias eh, hace pequeñas intervenciones con monólogos cómicos haciendo personajes, me pongo a ver videos de ella, ella tiene una obra de teatro y me pongo a ver el teaser de la obra de teatro, güey, ni siquiera la obra, el teaser que duraba cuatro minutos y había como cuatro teasers diferentes uh -huh. y eso me ponía yo a ver una y otra y otra vez para sentirme menos triste. Eh, ¿Y eso? ¿Por qué estabas triste? Perdóname. Es que yo tenía estos procesos depresivos de sentir que no estaba haciendo nada con mi vida, güey. También en cuanto a la aceptación de mi homosexualidad no es fácil, güey, te empiezas a sentir insuficiente. De hecho, te esfuerzas el doble para, para que justo la sociedad te acepte como lo básico. Y por eso los gays muchas veces tendemos a esforzarnos el doble o el triple, porque también en nuestro lugar de privilegios donde estamos en el sistema, pues tenemos que hacer más que lo que hace la gente heterosexual para sobresalir, inclusive ahora mismo en el medio en el que estoy de stand-up comedy, güey. O sea, para... ¿O mí... sea, te sientes discriminado? No, es que no es que me discrimine la gente, es que el sistema te discrimina, güey. O sea, no es lo mismo que Nicho Peñavera, con el talento que tiene, siendo gay, esté en el grado de popularidad de un Nicho Peñavera supuesto, con ese mismo talento, siendo heterosexual. Es algo muy claro, güey, y muy obvio. O sea, así funcionamos, así funciona el sistema. Yo nací con ciertos privilegios y hay personas que nacieron con otros, y no está mal, no es su culpa, pero sí es obvio que nacieron kilómetros adelantados a uno. O sea, en cuanto a sus privilegios y sus oportunidades. Puede decir, hombre, es decir, a ver si lo entiendo, porque yo no estoy de acuerdo contigo, pero tú lo vives y ¿sí yo no. Uh -huh. Pero si, si hoy Richo Far Franco Escamilla, o sea, los tops de la comedia, fueran homosexuales, ¿creen que no tuvieran el éxito que tienen hoy? No. ¿Es, es un hecho? Es un hecho. Bien. Para mí es un hecho. Ok. Eh, y te voy a decir por qué. Eh, Franco es una persona muy exitosa, es el comediante más popular del país. Esa popularidad se ganó en base a su desempeño, güey, uh -huh. como comediante. Uh -huh. No quiere decir que no tenga ese talento, güey. Por algo está donde está, ¿sí? Richo Farrell es un gran talento también. Eh, Alex Fernández es un gran talento. Dani Sosa tiene un gran talento. Es y Ricardo Pérez. Sí, los top de la comedia en México. ¿Pero qué tienen en común ellos? Son heterosexuales. Y mayormente son blancos, heterosexuales, cisgénero. Y la mayoría viene en una cuna adinerada. Franco no. Por eso el mérito es diferente, güey. Pero Sloboski sí, Ricardo Pérez sí, Richo Farrell sí. sí. Entonces, ¿qué tiene que pasar en este país? Hay excepciones, obviamente, podríamos decir. Carlos Vallarta, ah, pues él es moreno, güey, no viene en una cuna privilegiada porque está donde está, claro, por el gran talento que tiene. Pero también porque fue validado por una persona blanca, heterosexual, cisgénero, que lo puso en la mira. O sea, Richo Farri lo recomendó a él, Richo Farri recomendó a Dani Sosa, y así nos vamos, güey. O sea, pero por ejemplo, no es nada en contra la, de la ellos. Como comedia pero es la regia, realidad. también hay gente muy exitosa. Sí. Que también son morenos y. Claro, ¿verdad? claro. En fin, sí. digo. Sí. Nos llevamos el tema. Yo no, yo no lo vivo así porque no estoy cercano acá. Sí. Pero yo lo que vivo todos los días es este. y sin afán de reprocharle a nadie. A el sistema, ¿verdad? A nadie, porque no. Si tú vas a un Bancomer, güey, le reclamas al cajero pensando que le reclamas a Bancomer. No, le estás reclamando a la persona. Por eso las cancelaciones luego se ensañan con la persona. Pero lo que está mal es el sistema. Bien. Y eso es algo obvio, güey. O sea, entiendo que no estés de acuerdo y, y, y estoy de acuerdo en no estar de acuerdo. Pero el punto <laughs> es, güey, eh, comediantes... ¿Es que será que yo consumo el talento sin ponerle el tema de es gay o no es gay o si es gay? O sea, ¿cuántos comediantes gays ves? A ti, a Hugo Blanquet, a Cacho Cantú. Uh -huh. este... Ahora, también no a, veo. Habemos más de 50 en el país. Ok, de acuerdo. <laughs> Pero tampoco veo comedia de heterosexual. O sea, Ajá. yo veo talento. Yo no veo uh -huh. al que no me gusta. Uh -huh. ¿Me entiendes? O sea, yeah. hay, hay, hay. Y no voy a decir nombres. Hay gente famosa que a mí no me gusta. Sí. Y no los consumo. Sí. Y son heterosexuales, cisgénero, y mujeres blancas, hombres blancos o morenos. Y sí. no los veo. Porque no se me hacen talentosos. Ok. O sea, mi, mi, tema, sí. mi, mi tema es con el talento y ¿Sí? no con la sexualidad. Sí, está perfecto. Pero mira, Checo. Todos estamos en una posición, en una pirámide de privilegios. Todos, güey. Ajá. Tú estás en lo más al top, güey. ¿Sí? O sea, eres un sí. hombre blanco, heterosexual, cisgénero, güey. Eh, después de ahí para abajo, güey. Pasando por. El color de piel, la capacidad adquisitiva... Eh, nos vamos más para abajo. Y luego vamos al género, güey. Si eres hombre, si eres mujer... Entonces... ¿tú, ¿Tú consideras que las mujeres actualmente tienen menos oportunidad que los hombres por el sistema? Yo digo no. Yo digo que sí. Ok. Entonces... En esa pirámide de privilegios más para abajo... Estamos por ahí los gays, güey. Y luego las chicas trans están casi que hasta abajo, güey. Uh -huh, ¿Sí? Uh -huh. Eh, es así, esa pirámide de privilegios existe, güey. Te voy a decir por qué, güey. Si yo fuera una persona adinerada, le podría pedir a mi papá 100 si mil pesos para metérselos un video. Sí. Y hacerme viral, güey. Y me voy a hacer viral sí o sí. Eso es un privilegio. Sí. Yo no tengo ese privilegio. Si yo fuera heterosexual, blanco y adinerado, güey, en donde yo hubiera estudiado y mi círculo de amigos son personas similares. ¿Estás de acuerdo? Porque solo esas personas tienen acceso, a menos que tengas una beca. El estudiar en ciertas universidades es un privilegio, ¿ok? El contactar, por eso mismo, contactar con cierto número de... Ciertas personas que tienen ese perfil es un privilegio que no todos tenemos. El ser gay ya te pone por debajo de esos privilegios. El no tener dinero desde tu cuna ya te pone debajo de esos privilegios. A eso me refiero con privilegios, güey. Entonces... Te lo voy a poner así de fácil. ¿Tú crees que si a otro comediante que no fuera Richie O'Farrill le hubiera pasado lo que le pasó a Richie el año pasado, lo del brote psicótico, la obría lo hubiera librado igual de bien que Richie? Porque Richie ahorita está en una gira. Richie ahorita ya tiene un show nuevo. Richie ahorita ya está un contenido nuevo y está perfecto, güey. Mi lectura con Richie es que Richie no la cagó más que con mejores amigos. Es decir, no no tuvo nada que reprocharse más que el bote psicótico y que a lo mejor estaba sometido en drogas, sí. pero de ahí, o sea, yo lo analizaba y no es ni mi amigo ni nada, o sea, nos conocíamos sí. del medio, pero sí. no voy a defender algo, es decir, mi lectura con Richie, lo estaba haciendo y dices, pues lo más habló mal de Sofía, de Dani, de Maunieto, de Brian Andrade, bla, bla, bla. habló mal de ellos y con ellos ya perdió amistad, o no, no lo sé, Ajá. pero no, no hizo algo para que la comunidad en general, sus fans, lo cancelaran. No sé me sí, no, pero me refiero a que mi pregunta era más para allá. ¿Tú crees que algún otro comediante, hombre o mujer o gay, hubiera salido igual de librado, de igual de bien librado que Richie? ¿Ha salido librado de lo que le pasó? No lo sé. Yo digo que no. Yo digo que no, güey. Okay. Porque no, en es, no está en esa posición de privilegios. O sea, mi resumen no es de meritar a Richie. Ajá. Mi propósito no es de meritar a ninguno de los compañeros claro, que claro. he mencionado. Es solo decir que es muy claro y es obvio, güey, para mí que tu posición en tu pirámide de privilegios influye definitivamente en el desarrollo de tu carrera, sea cual sea tu carrera. ¿Sabes qué? Yo creo, ¿por qué eres exitoso tú? O te va bien quitando o no, o sea, eres gay, pero no, tu discurso, tu comedia no se, no se trata de tu homosexualidad. Ajá. Creo yo como público, que eso llega a cansar. Y no es por discriminación, es porque, oye, güey, platíqueme otras cosas. Uh -huh. Yo lo veo aquí en Monterrey, había un grupo que se llama wichiban uh -huh. hace 40, no sé si los conociste, uh -uh. hace 40 o 50 años. Era un grupo muy famoso, eran muy chistosos, porque dentro de su dinámica se vestían de mujeres. Uh -huh. Y era muy chistoso ver a un hombre heterosexual vestido de mujer. En los ochentas. Los Llegó un momento del, del, del público que decías, oye, está bien que te estés mujer, pero métele comedia, güey. O sea, ya te vi, jajaja, ja, ja, con madre, 30 segundos, un minuto. Ya cuéntame cosas. Pero si sigues tú no siendo mujer, sino ridiculizando ese estereotipo, a mí ya me da hueva. Y creo que el público va por ahí. Uh -huh. ¿Cuál es mi mensaje? Que yo creo que, que hay gente muy rescatable de la comunidad, uh -huh. pero a lo mejor es decir platícame otras cosas de tu vida y no te vayas solamente a que eres gay con o sin privilegios. Creo que podría haber el tema. O sea, yo creo que el talento se reconoce no teniendo en cuenta la sexualidad de la persona. Es que, híjole. ¿Por qué? Porque creo yo que, hoy lo platicamos fuera del aire, uh -huh. creo, y es una opinión personal, creo que el decir trabajo y me apoya la comunidad es cerrarte la puerta. De la, de la heterosexualidad o, o lo que sea, ¿no? O sea, de de otras comunidades, ¿no? Sí. Creo yo. Sí, y, y no tendrías por qué pensar diferente, Chico. O sea, no tendrías por qué pensar diferente. Porque lo que tú has vivido eh, no tendrías por qué entender lo que otras personas han vivido. No es egoísmo, güey. No es falta de empatía. Es que Tú estás en otro lugar del privilegio, güey. Tú sí que no, güey. Digo, y tampoco se trata de mí. De Estoy, tú eres el invitado. Uh -huh. Pero yo también viví bullying. Y viví bullying claro. precisamente por mi privilegio. Yo lo digo en el show. Yo vivía en una colonia de clase media-baja, porque uh -huh. así fue el tema. Uh -huh. Vivía rodeado de pura gente de, de no blanca. ¿Sí? Y era burleado güey. Pero, ¿qué tan sistemático es que a una persona blanca le pase eso? Es, pues es raro, pero digo... Yo no sé si a lo mejor mis cuatro blancos, güeros, ojos azules hayan vivido lo que yo viví también. Es raro eh, y, y es les... lamentable y está mal, güey, claro. que te hagan bullying de cualquier forma. Ajá. Pero como dices, es raro. Lo, de lo que yo estaba hablando, no es raro. Es sistemático sí, y, re y repetitivo, güey. Sí, te entiendo. O sea, las mujeres lo viven siempre, los gays lo vivimos siempre, las chicas trans lo viven toda la vida. O sea, eso sí es sistemático y es repetitivo, güey. Por eso no existe la discriminación a, a la inversa, ¿sabes? El racismo inverso no existe, porque no es sistemático. Para llamarle racismo tendría que ser sistemático porque es repetitivo. O sea, mira, yo quiero volver al punto en donde te digo que no tendrías por qué entenderlo. Y eso no te hace ignorante, güey. Eso no te hace po poco empático. Eso uh -huh. solo te hace diferente, uh -huh. ¿sí? Yo también... No entiendo al 100% el sufrimiento de las personas trans, que para la pirámide de privilegios están bastante abajo de mi posición. Tan es así, güey, que a veces no termino de entender a las mismas personas que son gays como yo, que no tienen esta expresión cisgénero como la tengo yo. Porque mucha gente dice, es que nicho no se te nota. Eso antes parecía un halago. No lo es, güey. O sea, tampoco es una ofensa. Pero el que se te nota y no se te nota también te sube o te baja de posición en la premia de privilegios. No es lo mismo, le decía yo ayer a Franco, que yo pase caminando aquí por la macroplaza a que pase caminando Manuna o pase caminando Hugo Blanquet vestido en drag o que pase caminando Sí, Raulito. porque Hugo como hombre tampoco, tampoco notas que es el famoso ama amaneramiento. Sí, sí, entonces, ¿quién corre más riesgo? güey, ¿Quién está más inseguro? Si otro gay igual que yo como Pablo Morán, como Cacho Cantú, como Raulito. Estamos hablando de diferentes posiciones, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero todos somos hombres este, gays, este, tenemos la misma orientación. ¿Qué es gay? Yo soy ignorante en eso. ¿Es gay? ¿Cisgénero se llama? Cisgénero es que tu expresión de género corresponde al género con el que naciste. Bien, a tu, ¿Sí? sexo, a, a tu sexo, ¿verdad? Sí, Ajá. ahora. También hay chicas trans, que cuando una chica, una chica trans, hay algunas que se ve que son chicas trans y otras que no. Ya. Yeah. Entonces a las que se ve que no, que definitivamente son el, la hegemonía de la mujer, de verse como mujer, se le llama que tienen un cispass, o sea que tienen una expresión femenina, nacieron sí nacieron como hombres, pero son mujeres, hacen su transición y tienen el cispass de ya parezco mujer. Uh -huh. Pero hay mujeres trans que no, que tú sabes que son trans como Wendy, por ejemplo, tú sabes que es una chica trans cuando la ves. Ella no tiene el cispassing que le llaman, puedo pasar por mujer y por eso no corro tanto riesgo como una persona trans que sí se le nota que es una chica trans. Acá es igual. Estamos... Es... Es... Dentro una de la pirámide, es, ¿no? es una clasificación enorme, güey, ¿no? Nada más que tienes que estar consciente en qué posición estás, güey. Eso es el detonante para generarte conciencia sobre lo que está bien y mal porque estás fomentando la opresión de un grupo sistemáticamente oprimido. Y ahí es donde entramos incluso a temas como, ay, es un chiste. Sí, güey, es un chiste, pero tú, qué bien cómodo desde acá arriba lo puedes decir. Y luego desde ahí nos vamos a otra cosa peor. Estás en tal nivel de privilegio que estás totalmente cegado. Una cosa es que no tengas por qué entender que estás oprimiendo un grupo sistemáticamente oprimido. Y otra cosa es que te valga gorro, güey. O uh -huh. sea, que ya mucha gente te lo señale y te diga, güey, esto me dolió, cabrón. Pero si detrás de eso hay un millón de personas escribiéndote diciéndote, tú no, pinches exagerado, lo hiciste perfecto, pues nunca lo vas a entender. Pero el resumen de todo esto es, güey, y sin agraviar a ningún compañero, ni compañera de la comedia, incluso más allá de la comedia, en este país y en el mundo, el sistema funciona mayormente de esa forma. Depende cómo naces y cómo eres y cómo te expresas en cuanto a tu género y para, que, para saber eh, en dónde vas a empezar a luchar. Ahora tú dices: Una cuestión del talento, es que yo veo solo talento y está perfecto, güey, no tendrías por qué ver algo más. Ese sería el deber ser pero incluso así de así de cegados estamos a veces de que no nos estamos viendo solo talento, güey, porque imagínate tú qué tan talentoso tengo que ser yo siendo gay para llegar a un lugar que llenaría una persona también talentosa sin ser gay. Es bien diferente, güey. O sea, vuelvo al punto. Las personas en este país que hacen stand-up comedy, que están en el top, son blancas, heterosexuales y cisgénero, la mayoría. Y los otros que no pertenecen a ese privilegio han sido recomendadas por personas blancas, heterosexuales o cisgénero o adineradas, güey. Es así. Por eso yo le decía a Franco, a mí el hecho de que tú me hayas validado con gatada de vatos subió mis números de una forma impresionante, güey. Porque siendo un gay validado por alguien como Franco, que no viene de una cuna adinerada, pero que es blanco, heterosexual y cisgénero, y súper popular, subió mis números. Así funciona, incluso con las marcas. Las marcas de champú contratan a una actriz muy famosa para que las anuncie. Tiene un trasfondo y tiene que ver con, en ese momento le está pasando a la marca parte de su popularidad, pero sobre todo de su validación. Pero ahí, bueno, hablando del tema Franco Gata de que estuvo presente en las claro. 10 o 12 programas que estuvimos juntos, me parece que lo que concluimos es, se premió el talento y la gente premió el talento. Sí, ¿va? definitivamente. Porque guay. también hubo compañeros gays que lo hicieron y no lo hicieron bien y hubo compañeros heterosexuales y, y mujeres heterosexuales que no lo hicieron bien sí. pues esto fue por talento sí sí güey porque el ambiente se prestó eh, yo me sentí muy cómodo eh, el ambiente eres, se prestó eres muy madreador pero, pero muy talentoso muchas gracias güey eh, ese nivel de compromiso que yo le puse a agatada de vatos tiene que ver justo con lo que te acabo de decir güey que yo estaba consciente que ¿De si, que tienes una desventaja? De que te, de, más que de mi desventaja, estoy consciente de cómo tengo que demostrar que quede muy, muy claro, que sin lugar a dudas, que soy indudablemente efectivo como comediante, como rosteador. Uh -huh. Pero tú dime si los demás se lo tomaron así de en serio, güey. ¿Y por qué no? Muchos sí, la mayoría. ¿Pero por qué otros no? Porque están en sus laureles, güey. Porque no, ten, no saben... Pero el reflejo se... fue que no pasó nada con ellos. Y es, contigo sí pasó. Exactamente. Pero eso es gracias... Y hace en consecuencia a que yo, yo sé dónde estoy pisando, güey. ¿Sabes? O sea, yo sé dónde estoy pisando. Y ahí estaba pisando en un terreno en donde era el único homosexual en esa temporada. ¿Sabes? Entonces, por eso al final yo dediqué mi triunfo a todas las mujeres que habían participado y hice un hincapié sobre el único gay y se los cogió a todos. ¿Por qué, güey? Porque así vivo yo, así veo las cosas. Yo sé perfecto que a una mujer, a un gay, a una chica trans nos cuesta muchísimo más que a una persona heterosexual y, sobre todo, siendo hombre y, sobre todo, siendo cisgénero y, sobre todo, teniendo varo. Así es la vida, güey. O sea, en el trabajo que me digas, en el que tú me digas, güey, ¿por qué las mujeres ganan menos? ¿Por qué las oportunidades están más negadas para ellas? Ahora, con la inclusión, que ahora dicen inclusión forzada. Que en ciertos trabajos, o incluso en los medios de comunicación, o en las series, o en, la, en el cine, Ay, que, es que ¿por qué weo, tienen que meter un joto? Pues porque no lo metieron durante siglos, güey. No es una inclusión forzada. Es una inclusión necesaria y urgente y es una deuda histórica. Y hay miles y millones de contenidos donde no hay ningún gay si no te gusta verlos. Pero el asunto es innegable, güey. Estamos tomando terreno, sí. A veces es forzado, sí. A veces las cosas tienen que ser forzadas para que después fluyan de forma orgánica. Pero es una realidad innegable para mí, güey que la pirámide de privilegios es indispensable con lo que va a pasar en tu desarrollo personal. Es indispensable. Ahora imagínate, y sin echarme flores, güey, pues voy a decir una mamada. ¿Qué tan talentoso tiene que ser un gay para ganarle a toda una comunidad de comediantes súper reconocidos siendo el único gay? ¿Qué tan talentoso tiene que ser? Entonces con eso me quedo yo, güey. Porque antes yo me frustraba y decía, si yo le estoy echando muchas ganas y soy igual o más talentoso, ¿por qué todo el mundo me rebasó, güey? Mi generación. Por qué todos me rebasaron, Dani Sosa, Carlos Vallarta, y sí, estuve resentido mucho tiempo. Sí, la palabra resentida en esta entrevista va a aparecer muchas veces, güey, en los comentarios. Sí, estuve resentido, estuve frustrado, claro, güey. Si eres alguien que se esfuerza y que sabe que tiene talento, lo que pasa cuando ves que no sucede lo mismo que con otros compañeros, entonces la respuesta te yo frustras. creo, yo creo, yo creo que no es por tu condición sexual. Yo quiero pensar que esta, esta misma, yo tengo 50 años, ya 51, y me pasó lo mismo que a ti. Pero espérame, pero, pero, perdón, eh. nada más déjame cerrar la idea, sí. porque me faltó decir algo. O sea, el, el asunto es, mmm, me frustré, me, como dije ahorita, este, ¿Te resen, me resentí totalmente. Es inevitable, es inevitable vivir en un mundo en donde, a pesar de tu talento, no creces igual. Es inevitable resentirte. Para mí ya no es una ofensa que me digan resentido. Pero al mismo tiempo, el entender que el sistema sí funciona, me permitió volver a creer en mí mismo, güey. Porque cuando ves que todos crecen y tú no, ¿qué piensas? Que no eres lo suficientemente bueno. Uh -huh. Pero entender el sistema me quitó esa frustración y también la comodidad de decir, ay, pues si el sistema no me va a dar mi lugar, tampoco trabajo. También eso es muy cómodo. Te vuelves huevo. Y huevón, se vuelve tonto. Y es muy tonto, pero uh -huh. caes ahí, güey. Entonces, entender el sistema, esto de con lo que, como ves, me estoy aferrando con uñas y dientes, tiene que ver con qué es lo que me permite a mí, ahora sí, ponerme a chambear y no sentirme menos como comediante. Entender. Que sí, que el sistema sí funciona y que habrá un comediante acá y muchos compañeros que incluso empezaron antes que yo, que con un show pueden irse a comprar o dar el enganche de un departamento y yo pago una renta mensual, güey, y le batallo cada mes, güey, para mandar dinero a mi casa y, y vivo ciertos lujos que no me daba antes, pero ni de pedo estoy cercano a, a comprarme un departamento después de tres shows. O sea, y tengo que hacer alianzas con personas que están en las disidencias también, como Quique Vázquez como Patti Vasselis, como Ana Julia Yeye, que no somos precisamente ni blancos, ni heterosexuales, ni cisgénero, ni adinerados, y hacer una gira entre los cuatro para llenar un teatro que llena un blanco, heterosexual, cisgénero y privilegiado. Y no es nada contra los blancos porque así suena, pero es algo contra el sistema. Lo que sí me puede muchísimo es ver a compañeros que se llenan la boca de decir que es solo por el talento y que le echemos más ganas. No funciona así, güey. No funciona así. Tan no funciona así que ahí están todos los nombres, güey. Dime cuál de ellos no pertenece a ese privilegio o cuál de los que está en esa posición no fue recomendado por alguien que pertenece al privilegio. Dime una persona, güey. O sea, y dentro de todo eso, en lo que cabe, no es nada contra los compañeros. Es el sistema el que nos está comiendo, güey. Y cada vez cambian las cosas, sí, pero no podemos dejar de verlas. Repito, mucha gente ahorita está escuchando y entiendo que no lo entiendan. Está bien, güey. Está bien. Entiendo por qué no lo entienden. Así como yo no termino de entender lo que vive un Raúl Jiménez o una Manuna caminando en la calle o una chica trans, pero por lo menos algo se detona en mí por la empatía y la compasión de decir, y si me informo, güey, y si les pregunto, y si veo cómo es su vida, el hecho de que Wendy haya ganado la Casa de los Famosos es un gran paso para nosotros, gigantesco, porque permitió que conocieran a una persona trans y entendieran que sus carencias no fueron sus decisiones, fueron consecuencias de ser una persona trans. El vivir en la calle, el, el tener poca comida y escasez, el dedicarse a la prostitución es por la falta de oportunidades, güey. O dime tú a cuántas personas trans has visto atendiendo un 7-Eleven, un OXO, ya sucede, pero a cuántas has visto trabajando de cajeras en un banco o llevando una empresa. No es por flojera, no es porque les guste el sexo-servicio, o sea, y si les gusta también está, está, es totalmente válido, pero esa es nuestra realidad, güey. Y que Wendy ganara por haber juntado a familias a reírse de sus ocurrencias, para nosotros es lo máximo, como pasó con Aveneno en España, es, es algo similar para nosotros, es increíble y se me pone la piel chinita, güey. Hay avances, sí. La gente ya se está hartando de la gente privilegiada, sí también. Quieren algo más genuino, güey. Y ahí es donde nos estamos colando y es nuestro talento lo que nos va a mantener. No quiere decir que todos los LGBT seamos talentosos, tampoco. Y seamos excelentes comediantes, como bien dices, ¿no? Hay gustos y ahí el talento se ve. Pero de que nos tenemos que esforzar el doble o el triple, eso para mí es una total realidad, wey. Así vivo mis días. Y es válido, yo tengo 51 años y tampoco me ha tocado, o sea, me ha tocado vivir lo que a ti, uh -huh. desde mi privilegio, güero. Bueno, y, o sea, y en vez de culpar al sistema, digo, eso es una opinión personal, dije, no estoy haciendo algo que ellos están haciendo, que no sé todavía. Entiendo. Y, y lo estoy buscando. Entiendo, Va. te vas más a la meritocracia, entiendo. También tú teniendo 50 años, güey, ya no tienes algunos privilegios que tienen morros de 25 que van empezando en esta carrera. Uh -huh. Ya no tienes esos privilegios, güey. Estás en una posición diferente. Entonces, si tú te haces consciente de que ya no tienes ciertos privilegios, güey, entenderás que habemos personas que no los hemos tenido nunca. Okay. Ese podría ser un buen paso para jalar el hilo, güey. Y, y a mí se me hace increíblemente interesante que... Tú y yo siempre podamos platicar de esta forma, güey, porque es con todo respeto, güey, y cariño, y compasión, y empatía. Claro. Y ninguno de los dos nos vemos como alguien ignorante ni como alguien eh, descorazonado. O sea, sabemos y nos escuchamos, güey. Eso es lo que tiene que suceder en nuestra sociedad: dialogar, debatir. Entiendo perfecto que muchos de nosotros desde la comunidad somos juzgados por. incluso las mujeres también, y las chicas trans, por luego responder desde la furia y el enojo y la agresión, güey. Ay, pues, ¿cómo se va a platicar? Ve cómo se ponen, ¿sí? Pero también desde la compasión entiendo que han sido tantos años, güey, de, puta, de escuchar y vivir tantas cosas. A mí dices, lo que se me hace que no se vale, a mí se me hace que no se vale porque lo platicaba con Hugo Blanquet la semana pasada y contigo. A es decir, ustedes sí vivieron cosas bien cabronas. O sea, el sistema hace 25 oh. años no era tan permisible como hoy. Claro. Sí, hoy yo vi, veo chavos agarros de la mano, jovencitos y ya es esa parte de la normalidad, ¿no? Uh -huh. A mí lo que no me parece es ponerte esa bandera que no te corresponde. Ya. Si tienes 15 años, lo que sufrimos y lo que hemos peleado, espérame, güey, tienes 15 años, o sea, cuando pasaba eso, uh -huh. real tú ni, ni siquiera tus tu papás iban casados, ¿eh? uh -huh. Entonces, me parece como que eso no se vale decir. La lucha de la, de la banda que se le sufrió, lo entiendo. Sí. La lucha de los chavitos se me hace que les falta mucho por aprender. Y, y, o incluso sin importar la edad, hay personas que se envuelven en la, en la bandera para justificar su comportamiento, güey. También. No me late y, y entonces todas esas cosas, en vez de hacer que el movimiento evolucione, hace que involucione. Exacto. Porque le da motivos de más a las personas que están en contra de nuestros derechos o de este movimiento. Les da motivos de más para decir el típico, ve cómo se ponen, ves cómo si son así. Entonces, eh, ¿por qué generar... Es la herramienta más usada para demeritar un movimiento. Entonces es normal, güey. También veo compañeros en los podcasts diciendo, salgan del closet. Sí, güey, tú vives en Ciudad de México, güey. Tu realidad es otra. Vives diferente. No le estés diciendo, es un chamaco que vive en un rancho en Durango, porque lo más seguro es que si sale del closet le partan su madre, bueno. sus propios amigos. Entonces, ahí vuelvo al mismo punto. Esta persona en México tiene privilegios por encima de este muchacho que vive en un rancho en Durango, güey. Todos estamos en diferentes posiciones. La edad es un privilegio, el dinero es un privilegio, el color de piel es un privilegio, güey. Las relaciones públicas y la popularidad son grandes privilegios. Ahora, las relaciones públicas que son relacionarte con personas que te apoyen. Las personas que estudiaron en escuelas caras, güey, a veces se meten nada más para eso, para tener relaciones públicas, porque Exacto. es un gran privilegio. Sí está perfecto. Está perfecto. Entonces, por eso no es sorpresa que los que están en la cúpula del poder en el stand-up comedy solo se relacionen entre ellos. Uh -huh. Es normal, sí. es natural, es lógico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los que no estamos en ese privilegio? Juntarnos y hacer sinergia e impulsarnos. Lo que quiero que quede claro es no juzgo a aquel que es exitoso por el privilegio que tiene. No me quejo de la persona que crece gracias a, tu, a, sus, a sus talentos, porque la mayoría está ahí por algo. Tienen que tener un talento para sostenerlo, la mayoría. Pero en la realidad actual, las plataformas de streaming, los reality shows y todo aquello que tenga que ver con lo comercial, es obvio que va a contratar y a jalar a quienes tengan ese grado de popularidad. ¿Cómo consiguieron ese grado de popularidad? Si fue por base de varios privilegios, nada más que a mí no me vengan a decir, güey, que a mí me falta hacer algo más. O que tengo que ver qué hicieron ellos. Porque si eso fuera así de sencillo, güey, en este momento se me quita lo gay y ya sé qué es lo que me faltó hacer diferente. ¿Me entiendes? Y no es de en vano que también muchas personas del medio artístico nunca salgan del closet porque saben perfecto todos los trabajos que perderían. Porque ser heterosexual es un privilegio en este país. No todos somos Ricky Martin, güey. No todos podemos salir del club y decir, soy gay. Ella tenía todo. Pero yo, como estando pero desde los 33 años, hace 11 años, güey, cuando como estando pero lo primero que te tienes que decir es quién eres, como alguien que dijo, soy gay desde su primera rutina, entiendo perfecto el trabajo que me iba a costar. Y ahora lo entiendo más. No me duermo en mis laureles, no culpo, no culpo a mis compañeros. Lo único que sí me da un poquito de tirria es cuando veo entrevistas de compañeros donde están diciendo, güey, pues que le echen más ganas. No, chica tu madre, no le echan más ganas, pendejo. Ya le hecho un chingo de ganas. Le echo el doble de ganas que tú. Soy el doble de talentoso que tú. Así funciona, güey. Entonces, cuando tenemos un triunfo como gatada de batos, yo lo tengo en mi corazón tan marcado, cabrón, pero tan marcado. Y veo a Franco y a ti con tanto cariño, güey, a todos los jueces y a todas las compañeras, porque digo, claro, güey, claro. Esto es un calladón de hocico para todas aquellas personas que dicen ay y es que no es que lo tengas consciente güey tú dices yo veo el talento no es que lo decidas es que lo traemos ahí güey lo traemos ahí a mí me pasa también yo veo un pelado que sale en tan en Instagram y lo sigo pero por supuesto si se ve hegemónico no o sea tenemos mil cosas clavadas en nuestro comportamiento güey pero el punto y yo con lo que me quedo es tú a tus 50 años güey ya sabes qué privilegios no tienes yo a mis 43 también hay algunos que ya no tengo por mi edad, güey. Ahí estamos parejos. Uh -huh. Luego, este, tú por tu nivel de popularidad tienes ciertos privilegios que tal vez yo no tengo, pero hay alguien que tiene más privilegios que tú, ¿Qué? porque llega a más personas. Esos son privilegios, güey. Si tú anuncias ahorita en Metropolitan, güey, no sé si se llenaría. Si yo lo anuncio, la gente se va a reír. Pero si lo anuncia la cotorriza se llena, pero en hey, dos segundos. Sí, sí, sí. Esos son privilegios. Uh -huh. Y la popularidad y las relaciones públicas muchas veces tienen que ver con los privilegios con los que vives. Como te decía, ¿con quién estudiaste? ¿Qué varo tienes, güey? La popularidad es un gran privilegio. Muchos se lo ganaron a pulso y no vienen de una cuna difícil, pero es un gran privilegio ya, güey. Te puedes subir a un escenario a decir lo que quieras y la gente se va a cagar de la risa. Uh -huh, uh -huh. Por supuesto. A mí me tocó ir a... a el, esta es una anécdota muy chistosa. Mi, una de mis alumnas tuvo su primer show, 30 minutos hizo, nos invitó a Gus Proale a mí como padrinos. Que es, que alguien que va empezando es un chingo de tiempo. Es ¿eh? un chingo de tiempo. Y la morra lo hace muy bien. Yo en mi taller... ¿Se puede saber quién es? Sí, este, ay Dios de mi vida, Carla, Charlie, búsquenla como Charlie. Con Ch desde niña le dicen Charlie. Carla Charlie o Charlie nada más. Charlie nada más. Okay. Charlie es que su Instagram dice Charlie uñas creo. ok Bueno el asunto es que Charlie saludos hija este nos invita. En el público estaba Richo Farrel después del suceso del brote. Uh -huh. Entra al camerino con su Cheve. Ah ya dije. Y entonces estoy en un momento en el que me vale mucha madre. <laughs> te, te quiero mucho güey pero la realidad es honestos y no importa lo del HB, porque pues es tu vida y es tu pedo, pero con lo que sí voy a meterme es con lo siguiente. Entra al camerino, la felicita, obviamente se le llenan los ojos de alegría a mi a mi alumna, pide mil fotos con, ¿A una foto Richie, por favor, y él le dice, "No te claves tanto en la estructura, juega más en el escenario, súbete a jugar." Cuando yo en mis clases con lo que más me clavo es, "Cuiden su texto porque el delivery, la forma en que lo cuentas debe ser un potencializador del texto." Tu texto tiene que ser tan bueno que si alguien se lo encuentra tirado en la calle y le dé risa, sin estarte viendo las voces que haces y las faramayas que haces. El delivery es magnífico y tenemos grandes comediantes que tienen un texto de este tamaño, guay, y su delivery es súper llamativo. Está bien, lo aplaudo, no lo justifico, muy bien. Pero él entra a decirle a esta chica, juega más, olvídate de la estructura, claro, porque él desde su privilegio sabe que lo puede hacer. Ahorita sí. Si estuviera empezando, a lo mejor no. A lo mejor no, pero ella va empezando. Y es mujer, y es chaparrita, y tiene un problema en el pie. Ella no se puede subir a jugar al escenario. No todos nos podemos subir a jugar. Yo creo, yo creo que cuando vas empezando, nadie debe subirse a jugar al escenario. Nadie debería. Yo. Pero también es cierto que Richie aún empezando puede jugar más que lo que podemos jugar otros. O sea. Es la realidad, güey. Vuelvo al mismo punto. Richie es excelente, güey. Es un gran comediante. Pero también está en una posición de privilegio que no le permite ver y no tendría por qué lo que los demás no tienen. Sí, porque él sí se va a jugar es con su público y el público te lo permite. Pues claro, porque su nivel de popularidad le permite eso. Le permite eso. Ajá. Claro. O sea, está bien. Está padrísimo. No es resentimiento, o sí, tal vez un poco. Pero sin embargo, para mí es muy claro, güey. O sea. Y Así que al final Charlie decidirá con su vida, con su show, hacer lo que a ella le corresponda. Sí, sí, totalmente, le hago es, Nicho, su pedo. es su es caso a Nicho, que, que a lo mejor la renta va a tener para pagarla, o a Richie que tiene tres depas en Polanco. Si es una pendejada, no sé. ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero ahí es donde justo eso que acabas de decir es la cuestión aspiracional. Ajá. Le voy a hacer caso a Richie porque tiene su DEPA, no sé si tiene un DEPA popular. Pero, pero ¿a quién le va mejor económicamente a Richie que a mí? Totalmente, güey. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Y en popularidad también. ¿A quién le voy a hacer caso? Y también, tú lo estás diciendo, güey. ¿Qué podcast voy a ver? ¿A quién le voy a hacer caso? Uh -huh. A la cotorriza o a Nicho. ¿A quién le voy a hacer caso? ¿A Laura Feliz o a la cotorriza? Y ahí volvemos al punto que te pregunté hace rato. ¿Tú crees que a otro comediante le hubiera pasado lo que le pasó a Richie y le hubiera ido igual de bien? Probablemente no. Probablemente no. ¿Eso le pasa al cojo, güey? ¿O eso le pasa a Patti Vaselis? No la vuelves a ver en un escenario. Uh -huh. No la vuelves a ver. ¿Eso le pasa a la misma Sofía? No le hubiera ido igual de bien que a Richie. Por el simple hecho de ser mujer. A Patti por ser mujer y por tener más de 50 años, güey. Y por no estar en un nivel de popularidad donde está Richard ahorita. El cojo por su condición. Tan es así de simple. Cuando han cancelado a la cotorriza y lo hora feliz, ¿quién ha salido mejor librado? Sí, la cotorrisa. La cotorrisa, ¿por qué? Porque el tío Robert y el cojo no se ven como ellos. Es así, es así de real y comprobable, güey. O sea, el privilegio existe. Nada contra ningún compañero, insisto. Nada más. No tengo nada en contra de nadie. Cuando hay un pedo en Twitter y la chingada, yo ya decidí que se maten entre todos, güey. Yo voy a, voy a ver por mí y, si acaso, por mi comunidad a la que le debo tanto, porque tenemos que hacer sinergia si no me muero. Ajá. Y si no, no crezco. Y si no, no, no tenemos más derechos. Lo que es nada es que contra ellos, mis el... comediantes, co mis compañeros, perdóname, güey. Pero, nada más, si de repente, en vez de enojarse por escuchar esto que estoy diciendo, de repente, una chispita así les hace sentido, acérquense, güey. O conmigo, con quien quieran. Con el gay de su preferencia. O con alguien que no tienen el mismo privilegio que ustedes y entérense y conózcanlo y vean que pueden sacar de ahí a lo mejor pueden jalar un hilo que los lleve a un nivel de conciencia mayor al que tienen ahorita y a fin de cuentas no me hagan caso a mí, nada más busquemos siempre ser mejores seres humanos, güey, nada más eso y no llenarnos la boca de decir que gracias a su mérito están donde están. Sean conscientes y si pueden y si de verdad qu quieren, apoyen a personas talentosas. Que no estén en la misma posición de privilegios de ustedes. No nada más a sus amigos, no nada más a los que les caen bien, no nada más a los que se drogan con ustedes o que les caen bien para la fiesta. Reconozcan el talento, reconózcanlo. Y ese llamado también, ojalá llegue a productores y a canales de televisión, porque, güey, lo que ves ahí en las plataformas es exactamente lo mismo. Una pregunta: eh, si hoy cambiara tu vida, pero la condición es dejar de pertenece a la comunidad LGBT, ¿lo harías? No. Ok. Ni de pedo. Bien. Incluso si me dijera Nicho, este, ¿qué crees, güey? Con el paso de los años vas a ser más amanerado y más femenino. Jalo. Ya lo, ya lo estoy haciendo. Pero al revés, no. Es a, decir, al revés, no. la condición para que llegue de repente la esfera de la comedia y te dice, Nicho, te queremos porque eres así, este, súper talentoso. Sí. Pero te está afectando el pertenecer a la comunidad. Sí. Si vas a ser famoso en 10 años sin pertenecer a la comunidad, mejor bueno. pertenezco a la comunidad y, y, esto, y me quedo así como estoy. Sí, es que la pastilla esa todavía no la inventan, güey. O sea, no es gripa, <laughs> cabrón. O sea, también... Mira, espérame, espérame. Es que no estoy... <laughs> ya sé, lo mejor, es un supositorio. O sea, no estoy diciendo que dejes de ser gay. Sí, 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 que dejes de pertenecer. Nada más. Ya lo hacen varios, ya lo hacen varios. ¿Y cómo les ha ido? Pues bien, okay. mejor, sus números crecen. ¿Tú no estás dispuesto a eso? No. Ok. No, porque... No, Sería no, una traición. Para, a mí, para, mí, para mí no hay acto más ruin. Y mira que ha sido complaciente. Ajá. Porque luego los gays tenemos que ser muy complacientes con los heterosexuales para tener mejores oportunidades. Lame huevos que se le dice. Bien. ¿Sí? Mira que ha sido complaciente, güey. Pero no hay, para mí no hay acto más ruin que un homosexual o alguien de la comunidad LGBT, por ser complaciente con alguien en el privilegio mayor de ser heterosexual, blanco, cisgénero, bla, bla, bla. No hay acto más ruin para mí que alguien diga, ay, los gays exageran, yo no tengo pedo con eso, ay, no, sí, vamos a... No, se me hace súper ruin, güey, porque no nada más te estás negando a ti, estás, estás vendiendo tu, tu patria, cabrón, estás vendiendo tu tu comunidad, los que realmente saltarían por ti, güey. Los que estás pisando tumbas de un chingo de gente muerta, güey. Que murió nada más por ser lo que era. Uh -huh. Pero también desde la compasión entiendo que la desesperación nos puede llevar a muchos de nosotros a vender nuestra alma con tal de obtener lo que siempre hemos querido. Porque estamos en nuestro derecho. Pero y eso ya pasa, pasa todos los días. Y ves en Twitter ahí gays hegemónicos, que hegemónicos es que es mamados, guapos, chingones en privilegio. Este, blancos con Varo, este, viajando a Cipolite y Tulum a contactar con el universo, los ves ahí poniendo en Twitter. A mí no me representa la comunidad, pues claro, pendejo, ¿cómo te va a representar? Si dentro de todo lo que pudiste haber sufrido, como por ser parte de la comunidad, estás tan light y te va tan a gusto porque no sufres ciertas cosas, claro, se me hace súper ruin, pero al mismo tiempo. Digo, no tendría por qué entenderlo, porque él nunca ha vivido otra cosa. Uh -huh. Entonces, el asunto para mí siempre va a ser, güey, entender el sistema, pero desde la compasión, entender por qué no entiendes ciertos sufrimientos y tratar de explicártelos. Pero también no voy a perder más de dos días, ¿verdad? Uh -huh. O sea, primero para mí tienes que tener interés, tienes que preguntarme qué opino. Si no, también por mí hay este internet, o sea, hay chico de información, mamón. O sea, pero también uno pierde, la, ya también es la edad, güey. O sea, yo a mis 43 ya me da una hueva querer este... Ay, no sé, güey. Perder mi tiempo en algunas cosas. Eh, sí, eso. Eso. A, a, cada que hay un escándalo en redes sociales porque alguien dijo algo transfóbico, homofóbico, gordofóbico, ahí vienen conmigo, güey. Y, y, ¿Qué opinas? ¿Te vale madre qué opino? Lo que opino ya se lo dije al involucrado, güey. O a la víctima o al victimario. Ya hablé con ellos, ya les mandé mensaje. Y mi principal preocupación siempre es ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? No te estoy hablando, o sea, no es decirle te apoyo o estoy en contra. Mi principal preocupación y única es, ¿tienes contención, güey? ¿Tienes a alguien de tu familia cerca? ¿Estás yendo a terapia? ¿Te estás medicando? ¿Tienes contención? Porque como ser humano lo que me preocupa es que esas personas, porque yo sé lo que es, tanto he visto a las víctimas muy cerca como a los victimarios muy cerca, sé lo que se vive, güey, es horrendo. Es horrendo, depresión, angustia, chingo de mamadas, güey. Entonces... Lo que me preocupa es eso, si tienen contención. Y si quieren después hablar y saber mi punto de vista al respecto, si me has pedido, adelante. Pero no lo voy a hacer en Twitter. Y aún así la gente... Ay, cancelaste al tío Robert, no lo subiste al Vive Latino. No, mames, yo no opiné nada del tío Robert, güey. Uh -huh. ¿Sabes? Y aún así, es lobo, se puede molestar conmigo porque lo arrobé cuando fue el pedo de un video de transfobia que subieron. Y se puede molestar conmigo porque lo sintió como una traición de que un día antes le dije, ¿cómo estás, cabrón? Me interesa saber cómo estás. Y al día siguiente, cuando me estuvieron chingando todos los fans por todos lados, puse, pregúntenles a ellos y si los arrobé. Ah, pues eso fue traición para él, ya lo hablamos. Y también entiendo que se sienta traicionado, güey. Pero así funcionó, así funcionó, güey. No daría un paso atrás, güey. Al contrario, me encantaría, y está pasando, desde el poder que yo pueda tener en mi voz, güey, utilizarlo para que mi comunidad sea más visibilizada y estos privilegios de los que te hablo sea la gente más consciente al respecto. ¿Qué pasaría si te metes en un problema? Esto, otro multiverso. Uh -huh. ¿Qué pasaría? Tú dijiste, yo voy a estar a piedra y lodo con mi comunidad. ¿Qué pasaría si un día te traicionan? La comunidad es demasiada gente, güey. No es, no es una persona o dos. O sea, la comunidad es... De, somos demasiadas personas. Uh -huh. El único motivo por el que la comunidad se pudiera ir en mi contra es porque yo vaya en contra de mi comunidad. Bien. Y también lo he hecho, ¿eh? Y ha pasado. Y me he burlado. Y hay videos, güey. En por Comedy e Central. Por ejemplo, claro. tengo un video viejísimo en Comedy Central, donde digo este ay, soy gay, pero no sé qué, ay, por mí que se mueran todos. Bueno, nada más los feos. Eso está de la chingada, güey. Hay, hay chistes que envejecen muy mal. O ¿sí? muy bien. O muy bien. Eh... O sea, hoy sí tienes que cuidar tu texto. A ver, si yo para mí comedia es comedia. Y a sí. lo mejor decir, hay que entender que es un pinche chiste. Sí. Pero hoy tú estás cuidando más tu discurso para no pisar callos? Sí. Más bien. O sea, estás equificando ciertos chistes para decir, bueno, como eh, pertenezco a esta comunidad, quiero ah, que me justifique. Ah, no, 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 sigo siendo un cabrón. Okay. O sea, ¿por qué? Y sigo siendo rosteador y sigo siendo ojete, güey. Mi show me la paso rosteando a la gente y a varios comediantes también. Sean como sean homosexuales. Sí, o no. pero ¿cuál es la diferencia? No. Que. Por ser gay, también estoy en una posición que me lo permite. Ok. Tengo licencia, güey. Okay. Pero si yo estuviera más arriba, uh, ya no tengo tanta licencia, ¿verdad? Te lo voy a poner así, güey. Que hubiera con el, bueno, el caso de Richard Villa, wey, engatada de vatos con Mónica Escobedo, si yo hubiera sido el Richard Villa, no me va tan mal como a Richard. Sí. Porque yo soy gay y porque es mi comadre. De una cosa, ok, hay una discriminación y todos los elementos. Pero yo creo más bien, volviendo al tema de talento, eran chistes muy malos. No eran ni chistes, güey? Exactamente. Era nomás o sea, viéndolo sin ser sexista, sin... En este, si, si este error se hubiera pasado hace 40 años, uh -huh. hubieras igual de criticado que hoy. Sí. Cuando a lo mejor el machismo estaba mucho más preponderante. Sí. A mí se me hizo, y lo hablé, hablé con Richard un día, le dije, compadrito, es que tus chistes estaban... Bueno, no eran chistes, güey. Sí lo único que a alguien le dio risa fue así como que hueles a popo no me acuerdo qué Ajá. pero decía no independientemente de que estamos en una onda más inclusiva y que la línea es ser más más uh, light yo decía no hubo buenos chistes sí no ah, y con todo respeto de Mónica tampoco hubo buenos chistes <laughs> sí o sea, ahí ganó por default, güey, ¿me entiendes? Por, de, por lo menos le echó más ganas. Sí, wey. o sea, sí le escribió más que tampoco estaba tan bien porque siento que Mónica en ese momento sí fue más uh, como localista, o sea, más el chiste solo entiende a lo mejor Richard y tú y, y tu mm. raza. Sí. este Pero ahí sí siento que, que fue una gatada muy mal lograda por ambas sí. partes, ¿no? Y mira, por tocar ese tema ya se me olvidó lo importante que te quería decir, pero ya se me fue el pedo, chinga, estábamos hablando, güey. Sí, que hoy tu comunidad, o bueno, no tú, la comunidad en sí te apoya mucho y, sí. y, y eres rosteador y eres así. Ah, sí, es, eso no se me va a quitar. Tengo licencia, güey, sé en qué posición estoy. También se lo comparto a mis alumnos. Ah, sí, que nadie te puede censurar, güey, nadie te puede censurar más que el gobierno. Es el único habilitado para censurarte. Te pueden funar en redes, te pueden cancelar, que yo no estoy de acuerdo con la cancelación del todo, porque hace que el victimario nomás deje de hacer las cosas por miedo a ser cancelado, ¿no? Porque realmente genera una conciencia. Entonces, todo esto que te estoy diciendo, güey, o sea, es lo que yo traigo ahorita en el corazón y lo que traigo en mi mente, pero también no lo pensaba hace años, o sea... Y sí, tengo chistes que envejecieron muy mal, pero también me gusta surfear en esa ola de... De riesgo. Para mí también la comedia es comedia, pero la conciencia es conciencia, güey. O sea, y por último de ese tema, güey, te quiero mencionar cómo eh, eh, hubo una entrevista, güey, con Marta de Baile, donde justo quieren tratar el tema de la comedia es comedia, y mientras sea más chistoso que culero, y ya no se pueden hacer chistes de nada. Y entonces, ¿quiénes crees que estaban en ese panel, güey? No sé. Chumel Torres, Sloboski, eh, Platanito y Ana Julia. Estos tres que tienen en común: blancos, sí. heterosexuales, disgénero, populares, bla, 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 bla. bla. Y Ana Julia, pues no, es la única que estaba fuera del privilegio. Al final, Marta de Bay le pide que le hagan un, un chiste de Rose cada uno. Cuando suben el video a YouTube o a donde tenga la plataforma de su programa, dejaron todos, menos el de Ana Julia. Censuraron a Ana Julia. Qué bueno. Y mientras tanto, los, esas tres personas a los cuales aprecio, bueno, por lo menos a Eslovo y a Chumel que los conozco y que a lo mejor ya ni me consideran, pero no me importa. Eh, no puedes hablar de que si la comedia es comedia, teniendo puros invitados privilegiados que no tienen puta idea de los que es ser oprimido, güey. No mamemos. Es, Tú has es, sido oprimido. En se la cuenta comedia? solo. Ay, por supuesto. En güey? la comedia, o sea, como por supuesto, tal. Por supuesto, por supuesto. En un escenario he ¿sí sido oprimido. Por supuesto, Checo. No, no lo puedo creer. Bueno, te lo cuento rápido, güey. Básicamente haces un casting para Comedy Central y no mm. puedes quedar porque ya hay un gay en el elenco. Haces un casting y quedas. Tu papá está en cinco horas de operación. Tú estás en el trabajo recibiendo dos cuentas importantes. Todo mundo publica en Facebook que ya les llegó su correo de confirmación de estar en Comedy Central. Y a ti no te lo mandan porque un pendejo homofóbico al que no le caes bien no te lo quiso mandar y no te quiso ver si podías sacarte del elenco cuando fuiste seleccionado por tu talento. Ese mismo idiota, unos años después, yo abriendo el show de Chaparro Salazar y de Freddy del Regio para los especiales de comedy entran en el Condesa, viendo yo el escenario feliz, con la piel chinita, pensando qué voy a hacer para abrirles el show, sabiendo que yo ni siquiera voy a salir en el video, se me acerca y, ¿Por qué le vas a abrir a los dos? ¿Eres el único que le va a abrir a los dos? ¿A quién se la chupaste o qué? Bueno, no no estar en LOL, no estar en un reality show, por no verme lo suficientemente gay todavía, ni tener los números. Eso tiene que ver más con los números. Pero, claro, checo, lo vivo todos los días, cabrón. Todos los días. Estar en un show en Mexicali donde llega un muchacho que me va a abrir el show, se empieza a maquillar, le pregunto, oye, ¿eres gay o eres...? No, 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 los putos a mí no sé qué. Y tener que aguantarme eso y tragármelo. Cuando era mi show, yo convoqué a la gente, güey. O sea, ¿pudiste haberle dicho, ya no abres? ¿Y no lo lo dijiste? Por supuesto, pero no sentí el valor todavía, güey. Y así me tuve que callar muchas cosas a lo largo de mi vida, güey. ¿Hoy te lo callarías? No, ni de pedo, porque estoy harto. Como pueden ver... Estoy sí. harto. Entonces, es normal que lleguemos a ese nivel de hartazgo y que a veces desde la furia digamos cosas, güey. Pero no me arrepiento de nada, güey, de lo que estoy diciendo y pensando ahora porque para mí es una total realidad. Y si lo viera de otra forma, güey, estaría siendo hipócrita conmigo mismo, güey. O sea, y aún así sé en qué posición de privilegio estoy. Yo no tengo ni puta idea de lo que sufren compañeros más afeminados que yo o las chicas trans. No tengo puta idea. Trato de entender. Como no lo entendí hace un par de años, ni hace cinco, ni hace diez, pero de eso se trata la vida, güey. Si no vas evolucionando, ¿qué, ¿qué va a pasar contigo? Todo este discurso que has platicado en esta entrevista es interesante. ¿Cómo llegaste a este punto? de Porque sí, voy entendiendo que tienes esta filosofía de enmarcar privilegios. Sí. O sea, tú dices, esto eh, ya entendí el sistema. Ya no me voy a castigar por no ser famoso, puede ser. Sí, qué paz. Y estás paz. descansando y a lo mejor Uf. mucha gente vamos a descansar a partir de este discurso. ¿Cómo lo descubriste? En terapia, practicando con amigos, leyendo aquel libro. Hacia dónde, por, por dónde, por dónde nos puedes instruir para tener paz mental en nuestro corazón los que no hemos llegado. Ay, cabrón. Yo creo que el hilo lo empecé a jalar. Yendo a terapia, cuando empecé a trabajar en mí, güey. O sea, yo en algún momento de mi carrera, cuando empecé a hacer estando, dije, no soy tan buen estando, pero. Cuando empecé a dar clases, dije, a lo mejor no soy tan buen maestro. Cuando empecé a hacer guión, dije, a lo mejor no soy tan buen guionista, güey. Todo el tiempo, todo el tiempo, güey. El síndrome del impostor, güey, ¿no? Ajá. Que si lo tenemos es justo porque nos hizo falta validación, ¿no? Y luego, el máximo de todo esto cuando me invitan a hacer casting para comerciales y me quedo todos, güey, y me dan el papel principal, el de segunda mano, el de, teca, el de ay, le iba a cagar, carta blanca, el de este, Pero porque son los mismos, ¿no? No, iba a decir otro otro, ah, no, otra marca. Este. Como el, Pedro Sola. Sí. Ay, Hillmans! Entonces, güey, ay, es que iba a decir Tecate. Ay, carta blanca. Si sí, no, me pagaron exclusividad ni nada. Este, y el de Napa Auto Parts para Estados Unidos, y casting que hacía me lo daban, güey. Al grado que cuando fui a un casting que no me dieron, dije, ah, qué chingo, así funciona. Así de bolas, güey. Y me ve un producto, un director, y me invita a un casting de una película de Hasta que la boda no se pare, que está disponible en Amazon Prime gratis. Y, y, y me da un papel un poquito más grande. Estoy en el quinto crédito, cabrón. Una persona que no estudió actuación. Mañana la veo, ¿eh? Hasta que la boda no se pare. Ahí está en Amazon Prime. ¿Con quién está, quiénes sale, son los...? Sale Adal Ramones, sale Michelle Rodríguez, Diana Bobbio, Gustavo Egelhaff. ¿Es la película donde, donde Adal sale de borracho? Sí. Que... ¿Y sale el hermano de Adal? Sí, ahí. Ya me ubiqué. Sí, no la he esa. visto, pero he escuchado de... Es una peli que le fue súper bien en taquilla, güey. Es, es ¿Tú un... la escribiste? No, no, no. Yo actué Actúe. en esa película. Bien. Entonces, este... Ahora que soy guionista para algunos talentos de LOL, güey, también... A lo, a lo que voy, bueno, terminando con la película. Cada vez no me lo creía. Entonces, cuando empecé a, a trabajar en creer mi talento, y ahora me siento un estupendo estando, pero un genial escritor, un genial maestro, güey. Cada que termino de dar una clase, digo, no mames, soy la regata, güey. De verdad, no sé dónde me fluye tanto, güey. Este, tanto tallereo, tanta facilidad para mejorar un chiste. Gran guionista, güey. Lo de actor sigue sin convencerme. Entonces, tengo que hacer algo para convencerme. Entonces, mi consejo sería. Primero, trabajar en tus talentos y asegurarte de que eres bueno. Porque el asegurarte que eres bueno te va a dejar de cuestionarte si no creces porque no eres lo suficientemente bueno. También hay que ser bien objetivo, porque hay gente que tú ves un show, se baja tu compañero y dices, no mames, mate, puta güey, ¿qué show viste? Porque sí, te fue de la chingada. Sí, sí. Hay que ser muy objetivo, muy consciente, muy realista, güey. Salirnos de la fantasía y trabajar en nuestra seguridad, en otro, nuestra autoestima, y ponerte a prueba en eso que consideras que no eres lo suficientemente bueno. Pero el resumen para mí, para sentir paz y tranquilidad, es hacer siempre lo máximo posible, güey. Porque también luego es muy cómodo culpar al sistema y no hacer nada. Uh -huh. Yo no estoy diciendo que el sistema no me va a permitir crecer nunca. Estoy diciendo que si yo quiero crecer, tengo que engañar al sistema y metérmele por donde yo pueda y arrebatarle a gente que tiene cosas que me pertenecen de las manos para que sean mías. O sea, eso es lo que yo pienso ahorita. Se lo dije aquí que vas que el año pasado. Este año ya no, ya no voy a. Ay, denme lo que me toca Se Los voy a arrebatar, hijos de la chica, ya estoy bien harto. Y veo una gran oportunidad para las disidencias, las disidencias y todas las personas de grupos sistemáticamente oprimidos ahorita, porque las cosas que suceden actualmente hacen que ya se harten del privilegio, güey, ya está, La gente ya está cansada, güey. Uh -huh. Y no es el, gra, el grueso de la población, no es el que te va a ser el número uno en popularidad, güey. Pero sí hay mucha más gente que nos está volteando a ver. Mi pregunta es, Wendy Guevara. ¿Ganó por ser mujer trans o por el talento que tiene para decir estupidez? Yo creo que el, el talento y la personalidad que tienen le permitió ganar a pesar de ser una mujer trans. En Televisa, en un reality en Televisa. ¿No crees que sea como inclusión forzada? Y si es, qué bueno también. Y si es forzada, no me quejo. <laughs> para mí, si es forzada o orgánica, me vale madre. Lo que importa es que después. ¿Y sabes qué es lo más que que no forzada? Que el, el tema. Yo lo he estado leyendo y viendo en ciertas partes, desafortunada, afortunadamente, no sé para quién lo vea, hay muchas cosas o casi todo es negocio. Es decir, ah, sí, claro. este el sistema, ahora sí... Ya lo ve como negocio. Exacto, es Qué decir, bueno. la inclusión forzada me deja o no me deja, desafortunadamente, en este hoy, porque lo que un amigo es bien interesante, hoy no fue negocio, pero como todos los emprendedores dicen, voy a sembrar una semilla. Para que ese negocio dentro de 15 años. Sí. Y puede ser. Y también, por otro lado, existen cosas de inclusión forzada, como en Disney, como La Sirenita y como Voz Lightyear, uh -huh. donde hay un beso de dos chicas, nada más de despedida, güey, aún así es un desmadre, y Disney perdió. Sí. O sea, pero. Yo quiero pensar que Disney perdió porque todo el tiempo es tema familiar. Sí. Y a lo mejor todavía el, el, la comunidad todavía no la vemos como un tema familiar. Sí, pero. ¿Se ha forzado o no la inclusión, güey? A ti te, te está... Chico. Me mama. Me mama porque justo significa eso que dices. Eh, el mismo sistema, o más bien las empresas, que siempre se han regido por ese sistema, como todo en el mundo, eh, dicen, a mí me vale madre que sea gay, lesbiana, transexual, no me importa, pero me va a dar dinero métela. Con eso para mí es más que suficiente. No me importa si hay un interés real por educarnos, por concientizarnos, por, 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 por humanizarnos, por visibilizarnos. No me importa, güey. Lo importante es que ahí va a estar y si está en la tele es real, existe y, y genera compasión en la gente. Porque tú cuando conoces la vida de alguien, sobre todo en un reality, te genera compasión. No hay forma de que no te genere compasión. No hay forma de que escuchar a Wendy decir que estaban calentando dos tortillas y que uno se iba a comer una y la otra. No hay forma que no te compadezcas y que no sientas humanidad. Para mí está bien. Para mí está perfecto, güey. Forzada o no. Malo para los que no les gusta, va. Que dicen, ay, ya en todos lados quieren meter un personaje gay. Me estaba diciendo alguien en Páscuaro, que ahora que fui. Es que, a ver, ¿por qué Kiki sale de Joto si no es Joto en el Anjitos de Huevo? Y yo, ¿por qué es actor? Yo he actuado de trasexual también. <risa> <risa> Pero está forzado. Pues sí. Pero aquí lo importante, como dice Raúl Jiménez, es platicando con él. Este, que vayan a, este, voy a hacer un anuncio rápido. Por favor. Eh, en eh, la segunda semana de abril se estrena Temas de Nicho en mi canal de YouTube, Nicho Peñavera, y todas las plataformas de podcast. Y hablando con Raúl Meneses sobre lo más lento para poderlo entender. Nicho Peñavera en todas las plataformas YouTube y todas las de audio. ¿Cuándo se va a estrenar este programa? Se estrena la segunda semana de abril. ¿Cómo se llama? Temas de Nicho. Ok. No, es que también no me estés pendejeando, chicos ¿sí? No te estoy pendejeando. Vas a empezar a decir que te estoy este, discriminando. Este pedacito guárdamelo. Mira, Chico, guárdalo para el... Ri... Aquí se este me está pedace, pendejeando. Este pedacito guárdatelo, más Este siento. pedacito guárdamelo. No, es que ya sí si me entendiste, pensé que no me lo ibas a agarrar. ¿no? Mira, hablamos justo de inclusión forzada y decía Raúl, es que lo importante no es que el personaje sea gay. Lo importante es que el personaje tiene una discapacidad. Sí. Eso es lo importante, güey. Eh, Iba a decir un chiste, pero no, no. No. Está bien, no. Está bien. ¿Tú desde tu privilegio? <laughs> claro, Adelante. güero, ojo azul. Uh, pues claro, pero bien dices, ya tienes 50 años, ya que bueno. Ya que perdí estás privilegios. Con el, en estos años me vas a entender mal, así ya te decía. No, güey, obviamente tú has tenido tu propia lucha y todos tienen su propia lucha y no, eso no demerita las ganas que le eches, los talentos que tengas y, y a, con y a pesar y sin. Los privilegios que tengas, güey. Lo que a mí me emputa es esto de te voy a enseñar a ser exitoso. No, güey! No, 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 no. Óyeme. A no, ver. No, no, no. Eso es lo que, es? ¿sabes? Sí, sí entiendo porque muy Uf. pocos talentos son genuinos. Normalmente hay una hay algo forzado ahí. Mm. Le metí lana. Soy hijo o hija de sí. que tiene lana y le metimos. Sí. ¿Va? O, o soy hijo o hija de que tiene un amigo productor que me pide el favor. O sea. Que es la parte donde he visto chinga, qué mal pedo. Sí. Que le estás quitando el lugar a gente que tenga, sin su sexualidad, que tenga, que tenga talento. Sin lo que sea. Ajá. Sin lo que sea, güey. O sea. Ya. Eso. <laughs> se me ocurrió otra cosa, pero ya, güey. Ya no, 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 ya no. Es que, ¿sabes qué? También es como no que tenga pelos en la lengua, pues ya ves, este, y quien se enoje, que se enoje. Y si ese enojo lo va a llevar a, a pensar o concientizarse tantito, también qué bueno. A mí lo que me llama la atención es que lo hemos platicado amigos y yo que somos de aquí de Monterrey y esto, esto más pasa en México, en la Ciudad de México, o sea, es, es tan competitiva, es metrópoli, o sea, sí es equiparable a Nueva York, a Los Ángeles, o sea, que son ciudades altamente competitivas que se están cayendo mucho. Sí. O sea, todo lo que me platicas, o sea, qué bueno que te acabaste de México por lo que te, lo que te ha pasado, pero también qué malo, cabrón. Para mí ha sido... No, no lo he visto como un reto nunca, güey. Ajá. Lo he visto como mi realidad y en esa me tengo que navegar. O sea, eso también me da paz. Eso también me da paz. Tengo para mi renta, tengo la tele que quiero, mi PlayStation. Todo lo que está en mi casa yo lo compré. Ayudo a mi familia. Todo lo que está en casa de mamá yo lo compré mayormente. Eh, ¿Tienes pareja hoy? No. También ¿Ya? todo le compraba. No es cierto, no. O sea... También. No, no, no. Me pues puedo es... dar el lujo que yo quiera, viajo a donde yo quiera, uh -huh. este, estoy sano, güey. Eh... ¿Por qué se acabó? ¿Eh? ¿Por qué se acabó? ¿Se puede saber? Eh, terminé la... Mi última relación terminó porque... Ay, ¿por qué terminó, güey? Porque había cosas que yo no estaba dispuesto, como a... Ah, ya. Eh, anduvimos dos veces, la segunda vez fue relación abierta y me di cuenta que yo realmente no quería eso. Es, eres y, más así como sí, tú y yo ya ahora estoy en la monogamia güey creo que para mí es lo que puede funcionar de momento para mí lo ideal sería si sí, la poligamia y la relación sería lo máximo porque como hombre digo es mi instinto no pero al mismo tiempo siento que no podría entonces la primera vez que anduvimos fue muy por encimita la segunda vez que regresamos hubo esa condición y no me arrepiento porque hubo mucho amor güey o sea yo ya por primera vez sé lo que es amar genuinamente a alguien y sentirme amado genuinamente por alguien Claro que después las diferencias, como en todas las parejas, eh, se hicieron más presentes, donde yo me di cuenta que realmente no quiero una relación abierta y él se dio cuenta que realmente ni la estaba ejerciendo mm. y le podía que yo sí. Entonces eh, ya hubo por ahí, nunca hubo agresión ni nada, pero sí hubo como ya un desacuerdo donde yo dije, no, chiquitín, ¿sabes qué aparte de todo? Mejor adiós. Y ahora ya estoy en ese término de ese duelo, eh, agradeciéndole con mucho amor todo lo amoroso que fue y todo lo que vivimos. También pasé por el enojo. Ya le dije de todo en varios programas. Pero, pero gracias por todo el amor que viví. ¿Eres muy emocional? Pues no, casualmente. ¿No? Casualmente soy muy frío, güey. Okay. Casualmente mi principal problema es este, el miedo al amor, güey. Okay. Me cuesta mucho trabajo enamorarme porque no me gusta sentirme vulnerable. Uh -huh. Y las veces que he estado enamorado me he sentido muy vulnerable. Ya le perdí el miedo. Yeah. Ya le perdí el miedo. Al amor, a enamorarte. Al amor, a enamorarme. Y el miedo más llena del rechazo, si, si te enamoras. No, enamorarme, porque sé cómo me ponía. Ah. Es que nada más me enamoré como una o dos veces, güey. Me puse de la... Fatal, fatal, güey. Muy depresivo. Ay, sí, llorar y arrastrarme en el piso y gritar y ay, no qué estrés, güey. Y esta vez este, fue, fue maravilloso, fue muy padre, lleno de muchas cosas muy lindas. No perfecto, porque ninguna relación la es, pero vamos a ver si es la que sigue. Has, has hablado de que le mandas dinero a tu familia. Si, a, a, ¿Sigue habiendo necesidad en tu, en tu familia? De que tengas que mandar manda dinero. Sí. ¿Pero sí, es con sí, tu la... mami y tu hermana? Sí. ¿En Cuernavaca todavía viven? Ya viven en Tampico. Ok. Este, yo pago la renta del departamento y mi hermana se hace cargo de todos los demás, los demás gastos. Bien. O sea, lo que yo colaboro no es, no es este, igual que lo de mi hermana. Mi hermana pone más, pero yo me encargo de esa renta y cada que puedo, en diciembre cuando voy, este, trato de comprar algo que se ocupa. O que, no sé, de repente, oye, ya el refri ya se chingó, pues con la de crédito, órale, yo pago el refri. Ya. Entonces, el refri, la sale, el comedor, creo que un colchón, o no me acuerdo. ¿Ama, el colchón? Así le preguntaba. <laughs> este, me hace muy feliz, güey. O sea, porque yo sé lo que mamá tuvo que chingarle. O sea, mamá se dedicó a la costura toda la vida. Estudió una carrera, esa fue la que le dieron. Este, no le gustó nunca al principio, creo que al principio. Y, pues, ahí veía a esa mamá trabajando todas las noches, güey. O sea, todo el día recibiendo gente en la casa de dinero. A lo mejor por eso también mi resentimiento está muy presente. Por ver a tanta gente, pues, en el privilegio, Pudiente. bien cabrón. Pudiente. Y mi mamá a su servicio. Y también por eso mucho tiempo desarrollé este pedo de sentirme menos. Te lo dije al principio, güey. Que a mí me cohibía todavía estar en el mismo foro con Franco. O con Sofía. O con el mismo Alex Fernández, güey. O con Richo Farril o con Slobo de repente. ¿Qué tiene que ver con una idealización? Sí, sí con una, un asunto de respeto. Es la señora que viene a probarse las costuras, es la que nos va a pagar, es la del dinero. Ya, ya. Entonces, eh, eh, de hecho, gran parte de mi reacción con lo del escándalo de, de transfobia de Slobo, Ricardo Pérez, Solini y Alex Quirós, fue porque yo me noté y me descubrí más preocupado por ellos que por mi comunidad. Mm. Mientras que uno andaba en España y el otro no sé dónde chingado, yo escribiéndoles: ¿Cómo están, muchachos? ¿Me pones el contexto, algo? por favor? Sí, porque oh. yo no me enteré de esto. Bueno, hubo un video eh, en un podcast que tenían ellos o que tienen que se llama ¿Qué prefieres? O se llamaba. Entonces la pregunta era: ¿prefieres tener relaciones sexuales con tu hermana o con una chica trans? Y entonces los comentarios en general, y todo el mundo se rió, fueron este: pues depende de qué momento de su proceso está, y depende de qué tan largo tenga, no sé qué. Y entonces, obviamente, cuando tú estás en vivo, tú sabes que el gran riesgo es que si estás en un grupo de comediantes en vivo, en un escenario, puedes tirar cualquier chiste, cualquier ¿no? pendejada, porque lo que urge ser es, más, es el más chistoso o el sí. más incómodo. Sí. Entonces, de, vuelvo al punto: desde la compasión entiendo que eso nos pasa a todos, a mí me sigue pasando. Pero mi principal, eh, obviamente fue señalado por comediantes trans y por muchas otras personas, y después a esta misma comunidad se le fue encima todo su fandom. Sí. Entonces pareciera que en vez de los cancelados fueran ellos, la, fueron canceladas o sea, ¿quién, quienes lo señalaron. Cometió el chiste como más ofensivo para la comunidad. Eh, creo que en este caso. Creo que el que menos fue. No sé si estaba Quiroso, estaba Iván. Bueno, tiraron un no chiste. No recuerdo, güey. Y, y la comunidad se ofendió. Sí. Y empezaron a tirarles de madrazos a, a, a estos cuatro personajes. Sí, y a nosotros nos empezaron a bombardear nuestras redes, porque eso pasa siempre que hay un yeah. escándalo de la LGBT. Nos señalan a nosotros, nos preguntan. Entonces, también empiezan a bombardear con, ¿vas a defender a tus amigos después de lo que hicieron? Y, por otro lado, este ¿cómo ves, Nicho? Defiéndelos, son tus amigos. Es pues, como... Yeah. Entonces, mi coraje fue el descubrimiento y se lo hice saber a Slobosky en una peda que nos pusimos después de un show que Alex Fernández me llevó a, a, al after de ellos. Uh -huh. Y terminamos en Soteles Lobo, Ricardo Pérez, Alex Fernández y yo. Iván Mendoza dormido por ahí y nosotros haciendo tiempo para ir a almorzar a un lugar que abría a las ocho y media. Porque mira, cualquier cosa, pero hambriento siempre he sido. Entonces eran las seis de la mañana ya, güey, y yo dije, es el momento, güey. Dije, tengo dos horas. Y les puse mi punto de vista y le dije, güey, no me voy a disculpar con ustedes, solo quiero expresarles cómo me sentí y me interesa saber cómo se sintieron ustedes. Porque les quiero, güey, ¿no? Y entonces ese lobo me dijo que se sintió traicionado porque cómo es posible que un día antes les mando mensaje para ver cómo están y al día siguiente pongo un tweet donde digo pregúntenles a ellos, ya saben lo que yo opino, que la cagaron. Okay. Eso fue todo mi tweet Y los arrobé a los cuatro. Y le dije, güey, quiero que sepas y se lo explique como te lo voy a explicar ahorita y a tu público, de que esta cuestión que te digo de es la que va a pagar, es la que trae las costuras, es la que... Pórtate bien. Lo arrastras mucho tiempo, güey. Toda la vida. Y entonces me di cuenta que una vez más yo estaba más preocupado por estas dos personas que andaban de viaje en otros países que yo ni conozco viviendo la vida loca, güey. Y yo preocupado por ellos, güey. Yeah. Yeah. Sí, al día siguiente hubo... Eso fue un gran detonante para mí. Y ahora me siento muy cómodo, güey. O sea, ayer que estuve en el programa con Franco, puta, me siento tan... tan apreciado, güey. Me siento tan al nivel. Eh, me siento en un lugar seguro para mí. Eh, y dependía de mí estar cómodo, soltarme. Porque antes era como, Uy, ahí está Franco, ahí está Sofía, ahí está Richie, ahí está... Ya los veo como personas, este, sin importar justo estos privilegios, güey, ¿sabes? Porque todo el tiempo está en ti, obviamente. O sea, tú tienes una perspectiva del sistema de las cosas que a lo mejor yo no tengo, otra gente no tiene. Hay uh -huh. gente que dice, me va bien o me va mal porque soy un pendejo, no. Uh -huh. y, y, y está en ti el reconocer o no a estas personas sí. como tú igual. Y, y no desde fama o desde comedia, sino desde personas. Ahí te va. Porque son dos cosas diferentes. Una, desde mi autoestima y mi seguridad, reconocerlos como iguales. Uh -huh. Pero lo del privilegio sí eso lo sigo viendo claro, clarísimo. Pero puedes verlos o no. A ver si sí, me voy a entender. Puedes respetar el privilegio o no. Sí, yo se lo respeto totalmente. Se sí, lo reconozco. le reconozco todo lo que han Pero no, no ser, no ser agachón. O sea, respeto tu privilegio. No ser pero agachón. No me agacho ante tu privilegio. Sí, 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 sí. Sí, 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 es eso. Así debe de ser. Sí. Digo, sí no soy yo soy así, o sea, yo veo a todos mis compañeros como igual. De sí, entrada porque les saco 20 años a los cabrones, menos Oscar Burgos. Es, 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 pero es el, nadie. Es, pero nadie, ¿no? Este, paisano de Tampico, También, casualmente. Tipa, igual admiración. que tú, tipasazo. ¿Quiénes quiénes claro. gente quiénes son famosos de Tampico? ¿Tú, Burgos, quién más ah, ha salido? Yo ahí? ya estoy famoso de Tampico. Claro. Mauricio Garcés, güey. Mauricio Garcés, ¿eh? este, ¿tampico? Cecilia Suárez. Eh, Cecilia Suárez es esta actriz eh, tipaza, ¿no? Sí, sí, sí. Eh. Este, ¿Quién más? Kika Edgar, no cantante. Sabe. Sí, buenísima. Eh, ¿Quién más, güey? A Kika yo la vi triunfando ahí en Mentiras. Se me hizo. Quiero que sepas si a la vez te enteres, güey. Cuando yo estaba en la prepa, estaba en un grupo de canto donde audicionabas que se llamaba Gritos en el Cielo. Ajá y estuve do, tres años presentándome entonces cuando, cuando yo estaba enseñando gritos en el cielo íbamos a ver los shows de otras universidades yo estaba en la universidad del noreste la une en la división preparatoria y entonces íbamos al YEST a ver este en voces en concierto y al tech a ver ensamble si me equivoqué, perdón cuando yo fuimos a voces en concierto alguna vez se trataba de rolas de películas uh -huh. y ese año presentaron el Titanic padrísimo porque pusieron dos como grúas de esas y entonces pusieron una escalera güey y cuando elevaron güey toda la tela caía y era el barco y la morra termina cantando hasta arriba güey los qué qué sea, espectáculos estudiantiles muy bien hechos ajá, güey ajá. y que, que, que la canción de Hércules y entonces güey presentan la de una canción que se llama The Queen of the Night que es de la película El guardaespaldas de, espaldas, de, de Whitney Houston. Chico, ¿no? Entonces sale una morra, güey, con el mismo vestuario de la portada, que es una falda negra, así como ta, 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 y bailarines. Y su... y yo dije, wow, güey, Kika, Edgar. De estudiante. De estudiante cuando... O sea, si ella es de tu edad o está más pequeña que tú. Debe ser de mi edad o un poquito más grande. Pero es que yo estaba en división preparatoria. Ah, ya, ya. Okay. Y ella seguramente ya estaba en la carrera, Bien. en esa escuela y pues era Kika Edgar Mamón, y no me acuerdo, yo nunca supe, a eso me lo dijo, no me acuerdo quién, y si es mentira, es mi fantasía, déjame de vivirla. Claro, sí, sí, sí. sí, sí. Te Padrísimo. Qué padre. Sí, 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 quién más, pues no sé quién más. Sea de Pero pues son, ya son cinco, ¿eh? son, es importante la Hay cliente. muchos, de, de hay Joaquín muchos. Joaquín del Olmo, Marquín el futbolista. Olmo. Es que ahí es donde ya me perdí, ¿ves? Eduardo Moses, que también fue un futbolista importante en la época de los 70 80 con Atlante, uh -huh. y creo que ya. No sé si, este, ay, Hugo Pineda, es que me se puro futbolista. Sí, sí ¿ves? Yo ¿verdad? me soy puro artista. Puro artista. que ahí está. Oye, para cerrar, ¿dónde seguimos? A mí me pueden seguir en todas las redes sociales como Nicho Peñavera, Peñavera todo junto con V. Eh, tengo el restreno de temas de nicho, temporada 4, la segunda semana de abril, el primer martes, eh, más bien el martes de la segunda semana de abril, creo que es 14. Eh, hay 12 episodios nuevos disponibles, ahora va a ser así, trimestral. Eh, aparezco los jueves también con gente sensual el consultorio a las 8 de la noche en el canal de Chichispa La Banda Y pues ando de gira ahorita, güey, festejando 11 años, eh, las próximas fechas este, seguramente serán Juárez, Chihuahua. ¿Puedes anunciarles eso? sale el martes. Este sale el martes, ah, chingón. Pues entonces voy a, voy a San Luis Potosí, a León, a, Ciud a Ciudad Juárez, a Chihuahua. Me faltan algunas, pero las pueden ver todas en mis redes sociales. Otra vez. Este Chihuahua. No, no, perdón, tus redes sociales. A ah, mis redes sociales Nicho Peñavera en todas, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok y pues nada, eh, Temas de Nicho es un podcast que trata sobre temas que son considerados tabú, comentados con otro comediante y lo llevamos al lado cómico para tratar de entenderlo mejor. Y este, cuando vayas a Ciudad de México avísame. Sí, vas a ver eh, que, sí, que se Sí, sí. y este pues eso muchas gracias güey por no. la invitación siempre ¿Sabes vengo que eres con una muy querido por mí. igualmente güey y siempre vengo con una expectativa y me voy con otra pero pero sí te he de, de decir que saqué de mi ronco pecho muchas cosas que he estado repitiendo últimamente en contenidos pero nunca de una forma tan extendida ni tan consciente de de hacerme responsable de mis palabras y de lo que esto puede provocar y también desde mi edad pues que ya me vale un poquito gorro wey. saludos a todos los comediantes mencionados y pues ya. ¿Sabes qué? Digo, yo te aprecio mucho por, por lo que. Pero tú fuiste el único. Un día me acuerdo, Frank, yo estaba en Virgil trabajando. Y de las comediantes, fuiste el único que te acercaste y dijiste, qué bueno eres, güey. Fuiste pues sí, el único, cabrón. Yo me acuerdo de eso entonces. Uy, te era un chingo. Pero si este. El, el que yo ya te conocía por Comedy Central y Todo que tú me has, hayas reconocido mi trabajo, me pareció así como que, qué chido es este cabrón. Qué chido, güey. Sí, me, sí me encanta, me no me acordaba de eso. Sí me me acordé de la, de la del aeropuerto. ¿Qué onda, chico? ¿Qué no sé sí, qué? que estábamos Freddy y tú. Sí. Y este, lo saludo. Y, ¿A dónde vas? ¿A auditorio? Voy con Franco. Era diciembre. Sí, nosotros y, íbamos para alguna ciudad. Y me acuerdo que Freddy. Está bueno, güey. Y se fue. Porque si Freddy es Freddy, es amigo también. <laughs> y tú te quedaste conmigo practicando. Sí, que, ah, sí. Pues es que luego yo soy así de, qué pacho? me interesa mucho conocer a la gente, güey. Como se me hace una gran oportunidad para aprender justo eso. Sí, claro. Conocer a una persona diferente eh, a ti es una gran oportunidad para evolucionar, güey. A mí eso me quedo siempre. Muchas gracias, Nicho. Muchas gracias a ti, güey. Siempre es un placer platicar contigo. Y gracias. más que, que este Muy espacio bien. sirva para, como tú dices, no entenderlo pero que sea algo informativo para la gente que somos ignorantes de la postura de la comunidad. Sí, intercambiar opiniones es increíble. Nada, nada más. Sin, Nadie tiene la razón. Pues, sin enojarnos, ¿verdad? ¿no? Sobre, uh -huh. todo. Sobre todo. Gracias, Nicho. Gracias a ti, güey. Muchas Señores, gracias. esto fue Checosfans en la presencia de Nicho Peñavera. Pues cuídense mucho y hasta siempre.